Su atención, por favor, señores pasajeros. Hemos llegado a la estación principal. Aflójense el cinturón, pónganse cómodos y suban el volumen de la radio. Suban el volumen de la radio. Ya suena. Esto es Racing. Pero muy buenos días, 11.05 en toda la República Argentina. 31 de agosto, a plena lluvia. Mamita querida, ¿cómo llueve? Lindo para estar en su casa, en su trabajo, en algún lugar donde se encuentren escuchando estos racing de las 11 de la mañana. Desde las 11.05 hasta las 13, con toda la actualidad y la información de. De Racing, único sí. programa partidario de los días sábados aquí, por supuesto, en nuestra casa en Racing Online. Y como siempre, les digo, atentos, ahora, desde el Vamos, suscríbanse, compartan el like. Le, le, le costó poco ahí, ¿no? ¿Sabes sabe por qué hice la pausa? Roncino, ¿qué pasó? Porque ahí? me hizo acordar el video patinó, que. Patinó, que, patinó, hice la por pausa, la lluvia, hice la, la lluvia. Pa, no, hice la pausa porque me acordé del video que grabé. Que, que no, pero no estoy, estoy tomando mate. Estoy tomando antes, ¿eh? o sea, Arranca me con grapa el la la trabajo. Ah, pero vamos a saludar a nuestros amigos, ¿eh? De Titi Deporte ¡Qué grande! ¡Qué buena camiseta! Qué hermosa camiseta, eh, con la 15, mirá. Qué linda que es. Acá no te vamos a pedir que sigas a 400 personas. No, no te vamos a pedir nada de eso. Lo único que tenés que hacer es suscribirte al canal de Estos Racing para poder participar. Pero no te vamos a decir vamos de mañana, viene pasado. No, no, vos suscribite estate atento. Porque acá como me dijo la productora, el día del sorteo tienen que estar. Pues si vos decís, ah, sorteé, la gané no, no, no. y no estoy mirando el programa, Gana pasa otro. Ganan uno de los que está en vivo. Y de los que estén en vivo. Digamos, vamos a tirar el numerito, el nombre, no sé cómo lo haremos, y sacará todo en vivo. Y si está, se la lleva. Y si no está, que levantar bueno, la manito. tiene ahí. que levantar la mano, estoy yo. Por ejemplo, Laura, que nos saluda a todos, gracias a Laura. Creo que no puede participar Laura, pero. Es parte del staff, Fico Laura. La cara, le mandamos la cara, a la, la cara de la productora. ¿Por dije, qué no? ¿Eh? Sí, puede participar. ¿Puede participar? Sí, está en vivo, puede sí, participar. Está bien. La defendemos a Laura. La defendemos, aunque después denuncien, no pasa participar. nada. La defendemos. Amigos, familiares, todo puede participar. Menos Martín Idaverri, por ejemplo. Martín Idaverri no puede participar. Y si Martín está acá. Por eso, pero no, es los fin. integrantes del programa no pueden participar. suscrito? ¿Usted está suscrito? Sí. Bueno, pero en realidad, esto, esta gentileza de Titi Deportes es para nuestros oyentes. Mira qué lindo, el número 15 me encanta. Mirá. ¿Usted que es numerólogo? A mí me gusta el 33 y el 17. Son los números míos. El 17 es el mío, Tano. No es grande, dedito. Pero ¿sabe por qué, no? Por ¿Por qué? La la yo nací, escuche bien, escuche bien cuando nací yo: 17 del 1 del 71. Ah, es como un Capicúa que tiene. ¿Es Capicúa? Es Capicúa. Entonces, por eso me, siempre me gusta el 17. Bueno. Yo también soy de enero. nada, no, un no, detalle. Somos pasado. los Bueno, vamos no, no a saludar nadie. a nuestros compañeros que están del otro lado, agradeciéndole a todo el staff, salvo a Madeo que ya había avisado con tiempo, no es que se borró ahora porque llueve, eh, que están todos, a pesar de la lluvia. Espectacular. Estamos todos. Santa Rosa. Eh, eh, Salude, si que tiene el micrófono más. se escucha. Prenda micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Yo creí que Madeo estaba en el viejo continente de paseo. No, todos los días no se puede ¿No? ir. No. Bueno. Tengo que hacer otro agradecimiento para que termine de saludar. Hablando del viejo continente, buen día para todos y para todas. Jaca Díaz, ¿cómo le va? Todo muy bien, a pesar de este, este, día, ah, este día feo. Pensé feo. que decía a pesar de que no espero a Marina que la dejo plantada. Pero no, no importa, ¿no? está bien. Amigos, es que son los que, amigos. Está, está lloviendo y para no sacar el teléfono y no se moje. Eh, quiero, no quiero decirle a nuestros oyentes que la señorita María no le gusta venir de este lado, mostrarse y hablar mucho, pero tiene un lindo corte de pelo. Me gusta el corte de pelo que tiene. Ay, Uy, se se no, enoja no, también. Se Cuando la elogia, la, larga, elogio, se la no y se enoja. El sábado pasado ya estaba con este corte, el único que se dio cuenta fue Jacarías, no, no, no. Que ahora se lo perdono. O sea, le ah, perdono no, lo de la lluvia que no, me no. dejó plantada en la esquina. ¿Y qué? Pero lo pasa pasado, que el lo sábado pasado tenía... tenía como el rey león no, usted. Tenía igual. Ahora tenía es como igual. que se le aplastó. Eso no, que la lluvia igual. resistió la lluvia, re bien. ¿Eh? Yo... Resistió la lluvia, digamos, el pelo. Sí, porque yo reconozco que el el soy poco eh, perceptivo en esas cosas. No me igual recuerdo. yo la saludé y le dije, te cortaste el pelo, pero no te quedaba tan bien como hoy. Ah, bueno, hoy, hoy se levantó piropeador, está muy bien. Hoy no. y una amiga, no. que Le estoy diciendo la, la verdad. Yo estoy agarrando de Roncino. ¿Puedo decir algo? Lo abraza Roncino. Es que Roncino tiene pared. Por, bueno, y lo eh, eh. Un gran saludo. Eh. Perdón, perdón, te han ocasionado. No, 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 no. Ahí está. Un saludo a mí. Sacar las perras, a hacer si no está lloviendo. Pero está lloviendo. <laughs> está lloviendo de. la producción Ay, está es una muestra más de que este programa es servicio. Este, no, pero aparte hermoso, le dice a, la, a la madre que está frente al televisor mirando, ¿no? Dice, saca la perra que, si no llueve. Y acá se, se cae el cielo. Bueno, quiero agradecerle a Dieguito Volpini y a toda la filial Córdoba. ¿eh? porque siempre nos manda algo para comer. ¿Qué este Acá tenemos un pupurrí de cosas. Muy bien, así Diego, que eh, abrazo, mil grande. Mil gracias. Para, yo dije, el, el único permitido que tengo es una, dos facturitas. Marina me reta más que mi señora. Y en la semana me estoy cuidando. Una, así dice, tengo que una. una, una. Ah, dos no puedo. Ay, bueno, ya cagué una. entonces, porque ya me comí una. Listo, no puedo comer más. Si me ven que agarro ahí, ¡pac! me pegan. ¿Usted qué piensa? ¿Está bien? Yo pienso que va a comer más. ¿Quieres no sé una apuesta? ¿Podemos hacer un programa nosotros dos? Sí. Sí, porque viene raro. ¿Quieren sí. que no venga el sábado que viene y lo hacen ustedes? No hay ningún problema. descansa un rato. Tiene la camiseta. <laughs> arranque, arranque, arranque usted, arranque usted. Arranque. Hola, 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 arranque. hola, 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 hola. hola. Conduce Fede Roncito. Arranque <laughs> usted, póngamole onda a esto, póngamole onda a esto. Bueno, todo esto es juega Racing mañana. Ayer fue un día complicadísimo. para Una mí. semana, venimos de semanas de noticias así, pim, pam, pum, pum, todas noticias. Jueves, mi... viernes y sábado, así noticias. Mire así. lo que dice ahí. Volvió Vieto a casa. Ajá. Que yo ayer al aire, Dieguito Cariolo, testigo, me, a ustedes les conté antes también, le, me pasaron la info de que ya está. Pero como no le creo nada a Vieto. <laughs> ¿A Vieto? No, creo, le crees? no le creo nada a Vieto. Este, pero, entonces pero dije ¿dónde que. No, vino la no, no, la información no vino del lado de Vieto. Entonces a después el amigo que me lo mandó me dijo: No le hiciste caso al tío, me dice: Tendría que haber dicho, te lo avisé con tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Igual, como a mí no me gusta jugar eso de la primicia, ni mucho menos. Pero que, chicos. Sí, puede, puede ser. Pueden seguir ustedes un segundo, esto es ah, Radio En Vivo síganlo Hay, ustedes, hay distintas sensaciones a, a ver, a mí me llegaron eh, a, a Algunas opiniones de, de algunos hinchas de Racing sí. Que no estaban de acuerdo con la llegada de Vieto Dice, viene del fútbol de Arabia No lo vemos jugar hace un montón Y yo le dije, por lo menos mi opinión eh, No puedo decir si está bien o mal eh, No su llegada su actualidad, porque no la conozco, la verdad no lo veo jugar hace un montón, sé las características de, que tiene Vieto, pero también pensando en el futuro, está bien la llegada de Vieto, porque es un pibe que sí. salió de, del club, o por lo menos salió del club, estuvo de la, debutó en Racing, eh, también hay que tener en cuenta que posiblemente en diciembre Roger Martínez se vaya. Roger Martínez, y hay que ver Martínez, ¿qué pasa con Maravilla claro, Martínez? Entonces, digo, Pensando no, en 2025, pensa... está muy bien lo de Vieto. Claro, por eso digo, hay que tener en cuenta eso. Después vemos si rinde bien o mal. No sabemos. A Tiene 30 me... años, no viene a los 38. Obvio. A mí lo que me parece que pasó durante estos días es que hubo mucha sensibilidad de parte de la gente después de lo de Acuña y trasladó ese tema para Vieto. Entonces, cuando se hablaba de que no se decidía Vieto, la gente ya empezó a decir otro que no quiere venir, déjalo que no venga, que se quede en su casa. Y la realidad era. Eran temas totalmente distintos. Claro, no totalmente distintos. Vieto, y esto sí es información que tengo, no tenía pensado venir a la Argentina, muchachos. Vieto tiene 30 años. ¿sí? Y esto no quiere decir que no ame a Racing. Él pensaba venir, según lo que me dijeron, dos años más adelante, a los 32. Y está en su derecho, porque es su carrera futbolística. Vieto pensaba que al volver, ya no tenía otra chance después de... de al volver a Argentina, su paso otra vez por Europa es mucho más difícil. Entonces, él no lo tenía pensado. Lo llama Racing, y esto es... Diferente a lo que pasó con Acuña, lo llama a Racing Abieto y le hace, por supuesto, mover la estantería y dudar. Pero dijo, no lo descartó, no lo descartó a Racing, sino que dijo, sí, es una posibilidad, pero estoy en un momento de, de, de decisión. Y ahí aparecía a ver si había cosas de Europa, había cosas de Brasil, porque lo del Santos fue real. El Santos está en la B, en Brasil, y los que nos comentaban, los comentaban colegas Brasileros es que está en la lona, aparte eh, económicamente. Ahora, que el Santos esté en la lona. Implica que le puede pagar cinco veces más que Racing. ¿Me explico sí. lo que son las diferencias económicas? Entonces, Viento mm -hmm. no tenía culpa, porque la idea de él era volver más adelante a Racing. Aún así, me parece que era una buena demostración de cariño por el club, de afecto, de querer venir, ponerse la camiseta y de ganar cosas importantes. Vuelve a una edad excelente, se decide, está en el club y me parece que es una muy buena incorporación. A ver, en el 2023 fue, jugó la final. Eh, de la, del Mundial de Clubes. Del Mundial de Clubes. Convirtió dos goles. Convirtió dos goles antes había hecho tres goles más. O sea, no es, no es un jugador para decir. Che, viene a robar. No, no. Tendrá que ponerse a tono. Tendrá que ponerse a tono con el fútbol argentino, pero es jerarquía, ¿eh? Es jerarquía. Sí, bueno. ha, hace 10 años que se fue de Racing. Creo que tenía 20, ¿no? Si no me equivoco. Eh, ahora tiene 30. Sí, tiene 30. Es una realidad que es un jugador que en Racing rindió y por eso lo vendieron y después también eh, estos eh, amigos me decían ¿y por qué estuvo en tantos clubes? Me dice, ¿por qué nunca se asentó en ningún club? Le digo, "Bueno, pero eso pasa en un montón de jugadores. El Loco Abreu jugó en 200 millones de clubes y era un gran delantero." O sea, Ramón Díaz lo quería. Pero bueno, finalmente parece que está todo encaminado para que juegue en Racing, ¿no? No, ya. Ra, eh, Racing, ya dio no, no, la ya, bienvenida, ya está. Ya, ya Racing está, le está, dio la está. bienvenida oficial. Pero viste ¿sí? que yo, hasta que no firmen. Sí, sí. No, no, pero, pero ya. Bueno, pero no le va a pasar como le pasó una vez con el 5 de gimnasia de Grima a la Plata. Perdón, perdón, no, el dato que yo tengo es que Vieto eh, llega el lunes, mm. hará todo lo correspondiente a la revisión médica, Y etcétera, etcétera. Y el martes ya entrena por primera vez. ¿eh? Bueno, bien. Qué lindo problema sí. se le presenta a Gustavo Costa. Totalmente, pero digo, completando la información de Fede. Lo que a mí me pasaron del lado de la representación de Vieto es que el contrato es, en primera instancia, presten atención, eh, hasta diciembre del 2025, con la posibilidad de extender un año más, y esa posibilidad es a favor de Racing, o sea, nada, con nada se extiende un año más. Porque están hablando de 2027, muchos colegas. Y a mí lo que me dicen, yo respeto la información de todos, ¿eh? es hasta diciembre del 25 y me lo dijeron estajante, es hasta diciembre del 2025 y la posibilidad de un año más. Será algo que tendrá que aclarar el club cuando llegue Vieto. Ah, y bueno, es que directamente como está. No diciendo es hasta 2027 hasta 27, directamente. Claro. No, pero bueno, ah, no. digamos son cuestiones de detalle de contrato, pero. No, yo previo. creo que Vieto, como por ahí por lo que decían ustedes, se siente joven todavía con 30 años y dice bueno. Eh, me va bien acá en Racing y, y relanzo nuevamente mi, mi carrera por ahí todo el deseo de volver a Europa. Eh... Sí, Sería un contrato casi de un año y medio, ¿no, Martín? Claro, casi de una temporada y media. Eh, pero bueno, veremos, veremos qué sucede. Después, obviamente, muchos podrán decir del otro lado, pero Racing necesitaba un lateral izquierdo. Mira, ahora está Rojas lesionado y no tenés a quién poner. Sí, el tema que tal vez apuntaron mal o apuntaron uno que el técnico no quería, como el Ordi. Pero no, porque... lo, ¿no lo pidió Costas, el Ordi. Y, pero es raro. Sí, lo había eh, y, pero no juega, el, tal, no. Bueno, Si no juega y, el Ordi... Y Barrio tampoco juega. Viste que no entendemos pero por qué. Pero Barrios para? aparte lo pagaron una moneda, ¿no? Es que Barrio vino grande. No, una, moneda, una moneda importante para el, es un jugador de 25, 26 años que no juega nunca de otro palo y medio. Pero por eso digo, o sea, los lugares eh, se trajeron... El 3 y el 5, que, que muchos pensábamos que, que Racing podía tener alguna, alguna dificultad de cara a este segundo semestre, pero la realidad es que. No sé, o sea, después veremos por qué, Gustavo. No sé, mañana el equipo está confirmado o no? No, no está confirmado todavía. Capaz que mañana eh, juega el Ordi, y, no, y o sea, ahí veremos. Sin salir de, del tema de Vieto todavía, eh, el día jueves yo estaba averiguando porque todavía no estaba confirmado y ahí. Eh, Notamos que, ahí mientras le llega el delivery a, a Diego Morris del café... La producción es crack, son crack los tres. Porque se dio mucha especulación Gracias sobre la llegada él, o no claro. llegada de Vieto, y esto yo lo subí a las redes el jueves a la noche, la agencia que representa a Vieto, que no es un representante, es una agencia, también es la misma que Marcos Acuña. Eh, entonces, ahí ha, había un montón de especulación... Porque se pensaba que había un mal clima entre esa agencia y Víctor Blanco después de lo que había pasado con Acuña. También la otra lectura puede ser que eh, al no llegar a Acuña, Blanco dijo: Bueno, a Vieto, déjamelo, como diciendo una especie de camaradería por ese lado. Finalmente, Vieto llega a Racing. Así que, que las relaciones. Así? No, no digo que fue así, pero estuvieron en contacto por el tema Acuña. Y evidentemente, a los pocos días vuelven a estar en contacto por el tema Vieto. La agencia está en internet, la pueden buscar. Es una agencia de jugadores que tiene una sede en Europa y también un staff en Argentina. Tiene varios eh, a los que presenta en su página. Por supuesto, es Acuña por el campeón del mundo. Tiene algún jugador también. Tiene el jugador de, Bell, de Vélez que estuvo a punto de ir a River y no pasó la revisión médica. Valentín Gómez. Valentín Gómez. Tiene un par de chicos más también y entre ellos está Luciano Vieto. Dentro de todo este conflicto de representación, finalmente Vieto es el que toma la decisión de volver a Racing. Yo la última imagen que tengo de Vieto, que es la del mundial de clubes del año pasado cuando lo vi jugar, a mí me parece un delantero fantástico, porque tiene sale del área, sale a jugar, hace goles. No es un goleador, esto que quede claro, no es un goleador, es un delantero con gol. Eh, a mí me gusta. Lo que pasa es bueno, veremos, veremos cómo está, veremos cómo se adapta al fútbol argentino. A grandes jugadores le han, le han costado la adaptación al fútbol argentino en, en su regreso. Algunos no y otros sí. Veremos si Vieto... Pero aparte también, como decían ustedes, no el, el problema que se le puede generar, lindo problema, no, no malo, a costas con, con otro delantero más. Porque Racing pasaría a tener... ¿Cómo lo ven ustedes a Vieto? ¿Como centro delantero o como un segunda punta? ¿Como un acompañante de nueve? Porque tenés a Maravilla Martínez, Roger Martínez, Vieto, Salas, Ursi, siete tiene Carbonero... Siete jugadores en esa para tres puestos. Y no estoy contando a Juanfer, eh. Es que Juanfer no es delante. Nieto, Carbonero, Maravilla, Roger, Solari, Salas y Ursi. Siete para tres. De septiembre a diciembre. Bueno, es me parece el gran desafío de Costas. Lo que ocurre es que uno tiene. cree, o creemos que el año que viene no van a estar ni. O por lo menos uno de los dos, o los dos se pueden ir. O Roger y Maravilla. ¿eh? Roger y Maravilla. Porque Vere. Vere. por el deseo individual de ellos, en, en, en principio era partir, emigrar. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Por claro, de... eso hablo de septiembre a diciembre. A partir de diciembre puede ser, pero de septiembre a diciembre Racing se juega cosas importantes. Está en cuarto de Sudamericana, está en el lote de arriba de la Liga y tiene que administrar costas para mí, en nombres, el equipo con mejor delantera del fútbol argentino. ¿Me explico? Sí, sí. Díganme otro, ni siquiera Boca o River tienen en cantidad de nombres la variedad. Y la cantidad de delanteros que tiene Racing. No, no, coincido. Va a tener sí. que, en poco tiempo, saber administrar esto, me parece, Gustavo Costas. Es un gran desafío. ¿eh? Un gran desafío porque es justamente por lo que más se lo cuestiona a Gustavo. A la hora de armar los nombres, a la hora de tomar decisiones, quién juega, quién no. Eh, bueno, ojalá, Vieto yo creo que viene para sumar. Vieto me parece que es el primer refuerzo de Racing en este mercado de pases. Vieto es el primer refuerzo de Racing en este mercado de pases. Los otros fueron incorporaciones. Se, ha, se incorporaron a un plantel, nada más. No se puede contar con ellos. Vieto sí creo que es el primer refuerzo. ¿Hay alguna información con respecto? Porque el mercado de pases termina para aquellos jugadores libres del exterior y de lo del mercado local el 6 de septiembre, ¿no? ¿Estoy sí. equivocado? Es así. Sí. Entonces digo, eh, ¿habrá pedido algo más, Costas? Porque o Racing se retira del para mercado. Para se retira porque... no A ver, ¿nosotros qué decimos? ¿Que Racing necesita un 3? ¿Todos coincidimos acá que Racing necesita un 3? Sí. Muchachos, si no Racing, tra si Racing, Racing ¿no? trae un 3 es un papelón histórico que no tiene precedentes. No, no, pará. River hizo lo mismo. eh River... Pero cambió el técnico. No importa. No, ¿Qué pero, tiene que ver? Pero para pará. un 3 y después traes a otro? Porque el que vos elegiste no lo usás. Bueno, San Lorenzo, no para, para, San Lorenzo no cambió el técnico. No pará, San Lorenzo no, no cambió el técnico, que, Martín. Y Bruera, lo, ese Bruera, lo van a mandar a Barragán no, No se puede hacer. Digo que sería re reconocer un error Que Racing no está dispuesto a hacer No, pero el, el tema también es que este mercado de pases Te deja expuesto, está largo el mercado de pases Estamos en la fecha, mañana la fecha, ¿cuál? ¿qué fecha es esta? La 13, ¿eh? la que viene Sigue el mercado de pases abierto, no es normal no. ¿Entendés lo que te digo? O sea, el Ordi podía haber jugado ya varios partidos Y, y capaz que el técnico lo, lo da de baja y dice, no, la verdad que no, no me convence O Martín Barrio eh, Vamos a darlo a préstamo a otro lado Y puede pasar, porque en realidad todavía tiene tiempo Otro equipo de venir a buscarlo entonces, así como Racing tiene tiempo de ir a buscar a otro de otro equipo. Lo que digo es: papelón histórico es otra cosa. Para mí, a ver. No pasa esto, digo, no pasa habitualmente en el pero, fútbol argentino. Pero pasa en el fútbol argentino por este mercado de pase, que es no, un papelón, no. es pero, no en el mercado de pase. No puede estar el mercado de pase abierto. Tú vas a traer un jugador, no lo usás y vas a traer a otro en el mismo puesto. Y pero ¿por qué te equivocaste? <laughs> bueno, eso bueno no te y digo. sí, y, pero eso pasa... No para hacerlo ese error. No la ventaja que tenés ahora en este mercado de pases impresentable por el tamaño que tiene, porque es gigante, no, no termina nunca, es que tenés la posibilidad de corregir ese error. Está bien, estamos hablando de una cuestión lógica, de que son jugadores de fútbol, son personas, no está bueno para el jugador. Pero yo te digo, a River le pasó, vos me decís, cambió el técnico. Sí, pero le pasó. Dejó jugadores... Carboni se volvió a Italia, eh, repescó a al chico este de la mitad de la cancha, no me acuerdo, el volante central, River. Ah, que después fue. A... Ah, bueno, no me acuerdo, no, pero se, se me escapó. Se, se fue, fue de vuelta a Lanús. De la Lanús. Eh, San Lorenzo. Viafore, ¿cómo es? ¿cómo es? Peña había Ahí está. Repescó a Peña había y se lo devolvió a la nu. Eh, River eh, San Lorenzo con, contrató un 9 que mide 2 metros, pero Bruera. Técnico, no, San Lorenzo River. no cambió de técnico. Martín contrató a Bruera y ahora va a jugar en Barraca Central. O sea te estoy diciendo Martín. que el mercado de pases te permite no, esto pero, está bien, o algo es entiendo. un mamarracho el mercado de pases pero ¿verdad? por Después eso te estoy fecha diciendo fecha 13 la mitad del torneo no, pero, y que le dé la puchada no Bruera no llegó para, ser, para jugar en San Lorenzo me explico no es para... un negociado el Ordi tampoco es un nego... cómo que no el Ordi lo... Llegó porque se necesitaba un reemplazo de Rojas y llega el Ordi. Pero llegó trajeron, para hacer reemplazo. Lo trajeron para eso. Costas en conferencia de prensa dijo que, que iba a jugar, que iba a sumar minutos y que le va a pelear la, la titularidad roja. Bueno, co? pero es un tema de Costas. Un pero error eres, de Costas. Pero quién es el entrenador de Racing? Bueno, eh, Gago el año pasado había dicho en una conferencia de prensa, sentó y dijo, mis nueve titulares son Maxi Romero y Reniero". Y Sí, bueno, Lo sostuvo hasta el final. Bueno, ya sí, pero fue un error. Pero mueren con la de ellos, por eso te digo que es no un papelón porque no lo van a reconocer ese error. No van a traer otro tres. Bueno, que Costas no haga lo mismo, ese es el tema. Ojalá, pero no lo van a hacer. Pero que, a ver, yo estoy cansado de escuchar eso que mueren con la bota puesta, que, que no o sea, mueran, hay que morir. No hay que morir. Que no hay no muera. Hay que morir. Pero sí, es racing morir. más importante. No van a reconocer que, ese error, no lo van a reconocer. Y bueno. No lo van a reconocer. bueno no, porque aparte sabes qué? El Ordi tendría todo el derecho a hacer quilombo, porque no jugó. Claro que sí. Porque no jugó. Si yo me decías, es un burro entró le pegó a la tierra todas las veces eh, metió cinco goles en contra bueno este nos equivocamos con este muchacho nos presentaron un video ah no, pero claro coincidió no como jugó. para mí no no podemos ser críticos con el jugador bien, pero y si matarlo costa, no lo, porque no lo pone nunca jugó medio partido está claro eh. que no lo quiere Costa bueno igual Costa con todo lo que lo queremos a Gustavo no hace falta aclararlo estamos hablando de lo deportivo va a tener que empezar de acá lo que de acá fin de año de lo que queda de los dos torneos de empezar a acertar más de lo que erran los cambios y la lectura de los partidos. Está bien, pero si vos tenías, a ver, ¿Sí? uno que sea tres, porque yo te puedo entender que te dé una mano en el medio de un partido, viste cuando tenés un problema, que hay un jugador que se te manca en el medio del partido. Ahora, si vos en el clásico de titular ponés al Chico Quirós de tres, lo exponés, porque claro. no es tres. Y aparte eso perjudicia para el equipo, porque en realidad no tiró un buen centro nunca, porque en realidad Mira, no es lo de él. Pero, pero, lo, hubieran pero dejado a Galván. lo hubieran dejado bueno, a Galván. Bueno, yo iba a decir eso, digo, claro. porque la verdad es que Galván es mucho pero Galván, más que... A Galván lo prendieron fuego después de Belgrano. el técnico es el y responsable bueno. de prenderlo fuego. Y bueno, no lo bancó no. nunca. Y aparte, y hoy Galván creo que es suplente. En, en, en defensa. De y estaba en Racing cada veces que entraba. No entraba mal. No, no, no entraba mal. Coincido con Martín. Coincido con Martín. Pero por eso digo, o sea, decía antes, con el, que lo, lo unimos con la llegada de Vieto, que Racing necesitaba un lateral izquierdo para competir en puesta a, a Rojas. Sí. Vino el Ordi. Bueno, evidentemente el técnico, no sé, mañana tal vez sorprende y lo pone de titular. Vuelvo a repetir, no tengo información. Martín Barrios, un volante central que jugó pocos minutos. Tampoco le tampoco, no, tampoco decir que, decir que malo o le... bueno, no, no, porque no, porque porque no, porque no, no lo vimos jugar prácticamente. Pero bueno, eh, yo qué sé. Vieto. ¿Le costará a Vieto jugar en Racing en la primera en estos meses? No creo, pero bueno. Estando, yo, yo digo estando que todo bien. No, sé digo, pero pará, pará. No estoy diciendo si le costará. No... La pregunta no es si le costará porque él está bien o mal. ¿El técnico lo pondrá en este equipo? Si están sí, bien, sí, bien Carbonero, Roger por Martínez, Maravilla Martínez, de que, Alas. Por eso hablo de que Vieto es, la, es el primer refuerzo de Racing. Es el primer refuerzo de Racing y el resto son incorporaciones. Vieto tiene nombre propio en Racing para jugar. No puede costas tratar a Vieto como trata el ordi. ¿Me no, claro que. No, no lo puede tratar como no, trata a claro Barrios. Que no, 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 Vieto eso. va a tener que jugar. En realidad tendrá no debería, que hacer lugar y va a tener que jugar. No debería tratar así. A, 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 a nadie. A nadie. Ponele Pero si bueno. lo, más si lo traes. Pero más digamos, si eh, uh -huh. Vieto va a tener que jugar. Van a tener que hacer lugar. A ver, entonces ahí la gente de la producción de nuestro programa pregunta. ¿Te gusta Vieto? Déjanos tu audio. ¿Y a qué número? Al 1144025254. 5254 11 44 025254. mira eh, el pato de Madero, que le mando un abrazo, eh, que está ahí siempre del otro lado. ¿Qué? qué pato Lo de va Madero? a retar. El pato de Madero dice. ¡Lo, lo me... va a retar! ¡Lo va a retar! Ah, me está para, pero No, pero bueno, me pregunta que le mando un ah, saludo. Bueno. Acá le falta el respeto a Marina porque es mi padre. Así que eh, digo, dice: ¿Cuántos marcadores de punta eh, trajo Racing en los últimos cuatro años? Y la verdad es que, me da letra a mí. Eh, yo lo busqué esto, no en los últimos cuatro, en los últimos diez años. Racing trajo 16 marcadores de punta. Ah, una locura. 16. Pero vos en lo tenés 10 años. Vos tenés contemplados 16. 16, tragos, ¿no? te los puedo nombrar si querés. Sí, ¿te, te acordás. Porque los tengo acá. ¿Los tenés ahí? Dame un segundo los tengo. No, acá. no, pero igual es una 16? locura. ¿Igual, igual es un problema? Pero estos son los que trajo. Eh. No, ni es... siquiera los que cambió de posición. Porque si vos te acordás, Fabricio Domínguez jugó de 4, y no lo, no lo estoy contando. Eh, Melgarejo en algún momento jugó de tres. No número. estoy contando esos, ¿eh? Estoy contando simplemente los que llegaron de otros clubes. Ni siquiera de los poquitos que sacó Racing, que no fueron muchos. Creo que, creo que hubo dos laterales que no son laterales. Uno fue Cáceres, que ahora está en la anuncia. Cáceres también salió Racing, y no lo estoy claro. contando. Eh, Otro es Rubio, que está en el plantel, que jugó de también. cuatro, pero no. Y después no sé si hay muchos más de las inferiores. Galván Bueno, Galván, sí, pero eh... no, no hay muchos más. ¿Te los nombro? Aquirón no lo voy a Desde bueno. el 2014, escuchá, que laterales que llegaron a Racing, ¿eh? Boboril, Grimi, Gastón Díaz, Insúa Pablo Álvarez. Sarabia, Soto, Mena, Rodríguez Bevans, El Galgo Esqueloto, Cortés, Cortés, Mura, Opaso, Gabriel Rojas, Martínez y Elordi, 16. Mamita querida. O sea, un promedio de 8 de un lado y 8 de otro. más. Se Ponele, en 10 años. Casi en todos los mercados de pases trajiste un lateral. O sea, es una vergüenza que Racing no pueda sacar laterales, ¿no? O sea, esto quiero decir que es un tema de todos los clubes, porque si uno se fija los como so, los laterales de Boca los laterales de River los laterales de Independiente son todos comprados no traen jugadores no sacan jugadores de Independiente sacó a Bustos y no mucho más River sacó a Montiel en un momento que era marcador central lo puso de lateral y alguno más no me acuerdo River laterales después compra todo porque Campo compra. está hace mil años eh, compró el Zodía, compró a Herrera de San Lorenzo River hablo no ahora compró eh, a de del Inter, eh, Boca lo mismo, Advíncula. O sea, quiero decir, es un problema de los grandes. Ahora, que nosotros hablamos de Racing, es una vergüenza que Racing no pueda sacar laterales. Es una vergüenza. Un poco que... le preguntamos la otra vez, eh, creo que fue Camote o alguno más, nos explican lo que pasa con los laterales, ¿no? Pero es un mal del fútbol argentino que cuando los pibes empiezan a jugar de lateral y tienen algunas características, lo suben. Eh, en el puesto de cancha porque se venden más, más caros. O sea, no es lo mismo vender un lateral que vender un 7 o vender un 11. Entonces los zurdos que arrancan a jugar 3 lo ponen en la mitad de la cancha por izquierda. Y así van pasando los años y no tenés, eh, no criás laterales, como hay una cultura en Brasil, por ejemplo, que ahora bajó también, pero no lo pasa. Eh, Catriel Cabellos es el chico que está eh, a préstamo en, en, Alianza. en Alianza Lima, porque la gente me pregunta, entonces le respondemos. Catriel que tampoco... No jugó nada en Te jugó poco. Nada, eh, no le dio mucha chance. Yo lo sigo, lo conozco a Catril, conozco a su representante, un amigo. Eh, hace mucho lo conozco de chico en Racing. Este, y bueno, en Alianza Lima es otro fútbol peruano, ¿no? Pero digo, convierte goles seguidos, está, creció físicamente. Es otro ritmo. Es otro ritmo. De, es otro ritmo juego, pero bueno. Pero siempre juegan bien o oh, bueno. Eh, Fíjate que el Lord decían que era una de las figuras de bueno. fin y vino acá en eh, Ecuador y no. Mamita eh. este, pero no sé así malo. Dice mamita querida, como hablando mal de Lordi. A mí, yo tengo empatía. No, no, con no hablo mal mundo, de Lordi. No, eso, no, dice, no tengo nada de... en contra de Lordi, el refuerzo que trae Racing, porque ahora se te fracturó, Rojas. Se pero... te fracturó y no puede contar ¿no le con le el Lordi la... Pero yo la pregunta, ¿por qué no le damos la chance a Lordi? Porque, porque lo sabe que... lo que debe ser en la semana, Tani, y otra vez no le quiero faltar el respeto a Lordi. Pero si Costas, que es el que lo trajo y lo ve todos los días, no lo pone. No sé. ¿Por qué no lo pone? Porque no le debe demostrar mucho en la semana para jugar. Sí, aparte hay un tema. Está en un momento bajo también futbolístico eh, Martirena, está bien. O sea, así como lo elogiamos eh, en el semestre pasado, en el cierre del semestre pasado, que había tenido cuatro o cinco partidos, le había sacado el puesto a Mura, había hecho un par de goles y aparte era, era un jugador que, que había mostrado una levantada. Eh, eh, esta parte de Martirena es, es mala. Y también está la opción de que juegue Martirena de 4 y Mura de 3. No, tres. sí, el técnico prefiere eso, pero está mal. P pero por eso vos decís... Primero porque para ¿Por mí Mura no damos, es más 4 que Martirena el, y juega mejor. Pero yo coincido con vos, vos decís, ¿por qué no le damos la chance a Lordi que no, Pobre, no lo critiquemos. lo le menos que la chance un partido, pongámoslo por lo menos. Nosotros no, no podemos yo... ir nosotros y decirle, costas, ponelo. No, ya lo sé. Ot ¿Entendés? Otro tema, iba a decir otro, eh, otro tema. ah pero El tema era un noticiero. Otro tema, ¿quién sí. era? no era Viasati. Santo Viasati. No, pero es verdad. Cuando digo otro tema para diferenciar y separar, porque nosotros tenemos la información y lo sabemos bien, que Martina el otro día contrariamente que fue un espanto lo poco que jugó, un espanto desde el segundo tiempo que ingresó un espanto por donde se lo mire no marcaba, no ataca nada. Le había dicho el cuerpo técnico que no quería ni ser concentrado. Porque tenía cabeza en Flamengo. Porque se quiere ir. No, porque es... daba la, Pará, oferta de esa... la oferta. Estaba la oferta. Y, y el capricho de, de, de a veces querer... Yo entiendo que Víctor Blanco es multimillonario y yo no. Entonces el tipo de si vos no podés criticar a alguien que sabe negociar y vos no, supongamos, ¿no? Pero, ¿no? pero puedo dar mi opinión como periodista. Es decir, a veces no siempre tenés que dar una rosca más, una rosca más. Si vos le pagaste dos palos y pico a Martirena, eh, más o menos tuvo un veranito de diez partidos bien, poné, no sé si llegó, pero ponele, te viene a pedir Flamengo cuatro palos. ¿Querés acá 500 lucas más? Llévase loco, monio, viejo. Se enojó. O el, 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 el ruso, este el club ruso de ¿Sabés también? lo que te dicen hoy en Racing? Dale. Si hubiéramos vendido a Martirena, hoy no tenemos suplente ni para el 4 ni para el 3. ¿Cómo no tiene 4 ni para el 3? Dale. O sea, para ellos Rubio no puede jugar más. Rubio jugó lo Ay, bien pero... en reserva. Pero por eso. Fue titular en reserva eso y raro, el ¿no? partido no. que pierde Racing, que si ganaba quedaba en la punta, que después lo charlamos. Con Argentino. Con Argentino Junior perdió Y Rubio fue titular. No, no, no está más considerado Rubio en primero. Una buena noticia también para, para, para Racing, eh, siempre que los jugadores de, de la academia son citados a las elecciones juveniles, eh, Gonza Escudero. ¿eh? Gonza Escudero, porque viste que hablamos de tantos centrales también, bueno, tiene apenas 17 años, ya tiene más de 30 partidos en reserva, es el capitán de la reserva. ¿Cuánto es que mide Gonza? Creo que un metro 90 y algo. Es súper alto, zurdo, sabe jugar con la pelota y llega mucho al gol. Digo, es una de las grandes promesas que tiene sí, el periodista. Un... Y otra noticia ¿eh? es que Tiago De Velis, el arquero y también, y también de las inferiores, eh, fue convocado por Escaloni para la Escaloneta como sparring. Así que es, es, para los pibes es una experiencia sí, terrible. Sí, sí. estar ahí con los campeones del mundo, eh, Tiago De Velis. Así que bien por los chicos de Racing ahí. Ahora, esa es otra pregunta que les quería hacer. Y, y pensaba la semana pasada, sé que estamos cerca de la tanda, seguramente. Sí. Usted bueno, no utiliza mucho de Vamos a una tanda, si quieren. ¿Vamos una tanda? ¿O querés terminar No, la no, no pero para después. Para después. Deje no la utiliza? consulta, ¿Pero si por qué no utiliza tantos jugadores de las inferiores? Porque vos hablas de judero recién. Sí. Hablamos de David sí. González hace un tiempo. Eh, hablamos de. No juega más David González. Alguien me, que me explique por qué no juega. Por más? eso estoy diciendo, no, no, no utiliza los pibes. Pero bueno, después lo hablamos. Pero bueno. me parece interesante para charlarlo, porque Racing debe ser el club que menos jugadores de inferiores pone. Sí. De los grandes. Y es raro teniendo en cuenta lo de, de Costa, que salió del club, digamos, un jugador de inferiores y demás. Pero no para ponerte una estrella, che, puse tantos de inferiores. Estamos hablando de jugadores que, que, que puedan jugar. David González demostró que puede jugar. Sí, total. Y este chico que dice el Tano, 17. Hay muchos que debutan con 17. Yo no quiero acelerar los tiempos. No, pero, pero está, bueno. yo creo que. De hecho, creo que. Con 30 Gabo partidos en primera es mucho, ¿eh? En, en reserva. En reserva, sí. digo, es mucho. Sí, y creo que con Gabo fue o debutó un partido. No me acuerdo, no tengo la estadística, ahora le pregunto a, a Guille, pero. Pero sí. este. Ah, ahí está. Bueno, ahora, está ahora, bien. Ahora, Eso era lo importante a, porque. Ahora escu eh, Martín dice que Rubio volvió a reserva. Sí, Rubio está en la reserva. Sí. ¿Y por no tiene lugar? Porque tiene un plantel amplio Racing y no hay lugar para los pibes, se siguen sumando. Está bien, pero Martín, si Martínez es un desastre, sí hay lugar. Está bien, Racing. Salvo que Rubio que, sea peor. Estamos diciendo que Racing necesita un 5. ¿Qué pasó con Santino Vera? No, por eso te digo, por ¿Qué eso Pasó no con David González. No juegan los pibes. Eh, habrá que esperar un poco más. Incluso, alguno que. O sea, trajeron a Vergara. Que no es de Racing. En reserva. Hoy es, hoy ya es de Racing, porque Racing lo compró. Sí. Y está jugando bien el pibe ulti, le sí, levantar. Y no, de, no. Bueno, no Preguntale no a Mario ¿Qué cree que haga? Titular en la reserva. cuántos en la reserva? Es raro, es raro este, este, esto que dice Morris, y es verdad, porque yo también lo venía pensando. Y es raro que un jugador, un técnico con la experiencia que tiene Gustavo, campeón en otros países, sabe lo que es Racing, nadie le tiene que contar nada. Está Racing desde que nació. Salió de. él en algún momento también tuvo un técnico que quería que le dé una chance y una oportunidad. Digo, traer por traer tampoco tiene mucho sentido, pero hay determinados casos, determinados casos, como decir, bueno, González Cuero, ¿no? por, por poner un que estamos hablando recién, ¿no? Man, el día de mañana, el arquero de Vélez que fue. Digamos, vos vas marcando, no podés tener 25 pibes todos los días, todos los años y que todos sean Lautaro Martínez. Pero hay una tendencia sí. algo, hay que sostenerlo. David González, ¿cuántas veces que yo dije ¿para qué lo puso David González contra Boca? Vos me dijiste, no, pues no lo puso más, más para nada. Y había entrado bien, hubo, tuvo partidos que entró muy bien David es González. que así empezó Saracho. Pero, Saracho empezó el... jugando y se, Ahora y se ganó el puesto. Primer, ¿eh? es... Ahora olvídense, porque Costa ya no tiene más tiempo. Él considera, y su cuerpo técnico, que cada partido es una final, porque él solo se puso, en realidad no, Racing lo pone en la obligación de ganar cosas, se puso la soga al cuello cuando quedó fuera de todo... Todo lo que le queda por delante lo tiene que ganar. No va a arriesgar nada. Él va a ir con sus jugadores, y por eso quiere sumar cada vez más eh, gente de afuera, planteles, eh, jugadores de renombre. Él quiere, va a apostar a los grandes, va a apostar a los jugadores. Olvídense de los pibes en esto. En Pero que Sabes quedan. qué pasa. Yo, eh, a ver, no estoy diciendo Costas es hiperresponsable. Yo lo que digo es otra cosa. En cualquier plantel, en cualquier plantel, en un lapso de un año, hay jugadores que bajan su rendimiento. Sí. En un equipo tan grande como Racing, que tiene que tener las aspiraciones para ganar títulos y para pelearlo mínimamente, cuando vos tenés esa baja... Hoy Sala se está jugando mal, vamos a decir la verdad. Pésimo. Bueno, se pega una pierna contra la otra, la verdad que hace cosas raras. No es el mismo Sala del semestre pasado. Yo no digo que lo borre. No digo que lo borre. Pero podés probar con alguna alternativa. Eh, Solari, por ejemplo, está desaparecido. Sí. Porque Solari, me acuerdo que hizo el gol con Riestra cuando entró. ¿Se acuerdan? Y después jugó un partido, entre un rato, que erró un par de goles increíbles. Eh, ¿Con Newell fue? Con Newell. Bueno. Pero es muy difícil que un jugador se adapte si no juega dos o tres partidos seguidos. Pero y si un pibe peor, Martín, un pibe peor. Lo, no no a puede ver. aparecer David González jugar un ratito y después no puede Yo coincido no más. con vos, pero es. Los, los pibes tienen que anexarse o tienen que incorporarse a un esquema decimos. a un esquema claro. a un equipo armado Racing no tiene eso en nueve meses no lo consiguió entonces es imposible los estás mandando a la quema a los pibes sí. los mandas al muere si los tiras a la cancha ahora porque después y Baltasar, que es un chico se acopló bastante bien porque ya es un jugador que tiene mucho rodaje porque suma partidos en primera no es fácil que un pibe se adapte cuando no hay un esquema cuando no sabes quién juega cuando no sabes cómo vas a defender cuando nadie sabe qué tiene que hacer, entonces se complica todo. El pibe no tiene la misma experiencia que el grande. No, yo, pero hay pibe con personalidad. Yo ¿eh? lo veo, lo veo a Gustavo Costa más preocupado por lo que le llega de lo que dicen de él que de por, de, por el equipo en sí. Y es una pena porque porque si él está tranquilo, está enfocado, este, viste, no pierde el tiempo en, no, porque ahora escuché que decían que criticaban, que esto, que aquello, que... no yo, qué sé yo, como de la misma manera que se lo decía Gago. Pero la cuando... crítica constructiva, por Gustavo debe digo, entender eh, que a ver, que por se por expone siendo digo. el técnico de Racing, eh, no, como y, cualquiera. Y además como eh, se si va a poner milito si es presidente mañana, Tano. No, a ver, es así. sí, pero además, como justamente por esto que dijo él, ¿no? acá le dijimos cuando tuvimos la oportunidad, le dije, pero Gustavo es necesario, que yo le pregunté, y le digo, Gustavo, es necesario ponerte la mochila y decir tengo dos torneos y tengo que ganar los dos, y capaz que no gana ninguno. O sea, si, si, si no es un fracaso. Pero él que te dijo, ¿te acordás que te dijo no. que los hijos le decían que estaba loco, que no diga eso? Pero, bueno, pero, bueno, no pero decir, la respuesta eh, más fácil de Costas hoy es la que está tomando, la de enojarse, la de decir, eh, Me, no me, que me critican, lo único que hacen es criticar, no ven. Cuando él mismo, como dice el Tano, se puso la mochila de ganar, porque Racing necesita ganar. Entonces, si el equipo, si después de nueve meses no formás un equipo, no formás un equipo confiable, no hay regularidad, no sabes cuáles son titulares y cuáles son suplentes con un plantel amplio. Está todo bien con que vos seas hincha de Racing, Gustavo, pero las cosas hay que decírtela. Para mí el o sea, tiene... Si no, ¿dónde está la exigencia? Si no, ¿dónde es Racing? Vamos, vamos, no pasa nada, bien. Aplaudamos, no importa, perdamos con Sarmiento que está todo bien, perdamos con remedio de escalada, que no pasa nada, quedemos afuera, no entremos entre los cuatro en la Copa de la Liga. Y no, viejo, esto es así. Pero Costa sabía el fierro que agarraba. Y estuvo dispuesto y tenía ganas. Hay que asumir las, las, las responsabilidades. Lo que pasa es que. A ver, futbolísticamente yo te puedo dar un diagnóstico, pero no porque te lo dé yo, porque tengo una capacidad para dar para, o una visión superior, sino porque todos se dan cuenta que Racing tiene tres o cuatro eh, tips, como dije el otro día, donde te das cuenta qué puede pasar en los partidos de Racing. Y esto tiene que ver con eh, la poca solidez que tiene un equipo, y no hablo de solidez defensiva, hablo de solidez en conjunto. Racing, le haces un gol, le ganas Racing, te hace un gol, te gana Si el partido está 0 a 0 y el rival se le cierra Y no Porque no te patea largo, porque vamos a decir la verdad El otro día Independiente, 11 contra 11, no te pateó largo no. 10 contra 11 Te pateó una vez a largo, o sea no, no le interesaba Independiente el partido Le interesaba no perder Porque si a Independiente le interesaba tal vez ganar Y se si animaba un poco, lo complicaba Racing Porque Racing es un equipo De jugadas es un equipo no de juego, de jugadas. Y te gana los partidos haciendo jugadas pero, y ganando. Pero, y, y ya está. En cinco días haces seis goles. Un martes haces seis goles. Y el domingo podrían estar tres horas jugando a la pelota que Rassi no hacía un gol. Y bueno, pero porque qué es a siete? Bueno, equipo, entonces, Martín? claro. Porque también le pasó. Pero hay ya, mucha no responsabilidad que no del técnico. Porque aparte hace cambios sensibles. Y no solamente por hablar de Juanfer. En la modificación del juego. En lo que quiere jugar el equipo, que son notorios, pero vos, repercute a ver, a, directamente a vos te gusta, en los resultados. ¿Pero a vos te gusta la defensa de Racing? No. ¿Individualmente? Sí. Bueno, pero colectivamente no. Colectivamente Porque para no. mí Racing es un equipo que si lo atacás, lo lastimás. Sí. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Mirá que. Quiero decir algo. Racing le ganó 6 a 1 a Guachipato. Pero Guachipate tuvo dos o tres chanchas ahí abajo del arco. ¿Ustedes se acuerdan del partido? Sí, porque son malos y. No, no, no sé si son malos, sí, pero son la tuvo ahí abajo del arco. Ahí le erraron, si es no, más, empezaba es perdiendo un a cero a los 10 minutos del primer tiempo. Es mal, le hicieron un gol eh, que se lo anularon por avzar. Pero Racing tuvo que volver a la misma, prácticamente a la misma defensa que en el 2023. Por eso yo digo que la gran incorporación, además de Sosa Ed y Cesare, porque es un salto de jerarquía total, Racing no supo. Eh, resolver la falencia del 2023 con Mure y con Gabriel Rojas, que siguen jugando los dos. Díganme quién hizo más que ellos dos para jugar hoy. Una titular indiscutido, muchachos. Está bien, se acomodó mejor Racing en el medio. Si querés, con la línea de tres con Sosa en el medio, le da otro equilibrio. Eh, Di César te da otra solvencia. No es el desastre del 2023 que le atacaban por todos lados y le hacían, finales del 2023 sobre todo, que le hacían goles por todos lados. Pero tuvo que resolver con los mismos jugadores. No tuvo ni siquiera esa capacidad, Racing, de poder decir, bueno. Armemos otra defensa, veamos cómo está. Cuando mejor se acomodó en defensiva, defensivamente fue con la línea de tres, pero que después. Ah, después de. Sí. El medio era una autopista y cuando se le secó ah. la pólvora a los de arriba se terminó. Racing no jugaba nada con la línea de tres, a nada. Pero porque es como yo te decía. Jugaba antes, a defenderse y pelotazo para los de arriba. Que si Racing no hace un gol, Martín, el partido es una caja de Pandora. Lo no, que ocurre, no es que Racing te hace un gol no, por merecimiento. Lo que, viste, ocurre, que si te, por ejemplo, el, claro, te, cuando, cuando te que, que, la, que la gente por ahí nos pregunta y nos dice, pero Maravilla se comió uno o dos goles bajo el arco. Claro, antes los metía y ahora los, los erra. Y acá, acá que decíamos, no es exagerar, acá que decíamos, el día que Maravilla se le seque la pólvora, Racing no genera juego. Es decir, es, ¿viste? es algo muy directo. Pero ¿sabes, ¿sabes, te das sé, digamos, pero ¿sabes te das cuenta que Racing no genera juego en el primer tiempo con Independiente? Maravilla, que es el 9. Tenía que bajar. Casi no la tocó. No, además tenía que bajar. Porque el equipo no le generaba. La tocó para, bajando ni Para mí, yo te esperar. voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta otro tipo de 9 por una cuestión de gusto futbolístico. Mm. A mí me gusta un 9 como Ronaldo, el, Brasil, ah. el brasileño. Bueno, a mí me gusta pero, ese tipo de 9. Pero, pero es, ah. está hablando un, pero, de la lista pero, del, para, del fútbol mundial. Bueno, yo te digo lo que me gusta a mí, las características de los jugadores que me gustan a mí. Para lo que es el fútbol argentino, Maravilla Martínez es el mejor delantero del fútbol argentino, sacando a Cabani, que tiene otra categoría. Sí. ¿Está bien? Para mí es un animal, Maravilla Martínez. Es un animal. Porque él hace goles, asiste, pelea, hace todo en cuestión, en pos del equipo. No solamente por él. Aparte, a veces se autogenera situaciones. ¿El tema cuál es? Que va, más vale que va a errar goles. No puede hacer todo lo, todo lo que toca gol. Es imposible. Porque si no, te, te, te estarías jugando. Totalmente. Yo sí, creo que si Racing, con esta forma de jugar, hubiera llegado a la semifinal o final de la Copa de la Liga pasada y hubiera estado todavía en carrera en Copa Argentina porque, a ver, muchachos, Independiente está en cuarto de final de la Copa Argentina, ¿me explico? Tamurga, que es Independiente, está en cuarto de final de la Copa Argentina y Racing no, eh, Racing no está estaríamos no de diciendo, peor. bueno así juega Racing, ya está tiene, tiene niveles individuales que te revientan, te matan estás en cuarto de final de la Copa Argentina estás en cuarto de final de la Sudamericana pero como Racing quedó afuera de las otras dos y de forma papelonesca, ¿cómo no se le va a exigir más? Se le tiene que exigir mucho más Es más, creo que en algunos momentos estamos siendo livianos Con las críticas, porque es Gustavo Costas sí, Estamos yo... siendo livianos ah, eh. Entonces tengan en cuenta Cómo queda Racine afuera de los otros torneos Y lo que está demostrando futbolísticamente en estos En la Copa Sudamericana no hay nada para decir Hizo una buena fase de grupos, te tocó un rival Bueno, lo que, el que te tenía que tocar y lo pasaste muy bien Racine está a la altura y ojalá siga así Ahora el resto ¿El resto qué pretenden? Que no se lo critique Vuelvo a repetir en, muchas veces estamos siendo livianos en las críticas porque se trata de Gustavo Costa. Con otro técnico esto hubiera sido una carnicería peor. Sí, obviamente. Aparte, no tenemos que esperar que pierda para criticarlo. No, estamos hablando del cuando, juego. Cuando ganás, aparte, Claro. Lo que pasa es que cuando ganamos... Pero cuando ganas el, el juego lo apaciguás un poco. Eso sí, es lo que pero digo. no está bien eso para mí porque en realidad no te permite ver no, pero, el más allá. Porque pero, vos decís, ¿qué te, ¿qué te deja este equipo? Ahora yo te digo una cosa, Tano. Para vos, los rivales de Racing, hablo de entrenadores. Y de jugadores, más allá de camisetas, no respetan demasiado a Racing. Y no es? por el juego, sino por el plantel que tiene. Los rivales. Ah, bueno, yo los lo, rivales escuché a Bacari, tocas, yo ¿no? lo escuché a Bacari después del partido con Racing. Jugamos contra un equipo que, eh, sí, que de tiene extraño, una jerarquía de tremenda. Claro. En su cancha. Está bien, bueno, yo no sé si lo pero... hacen también como para. No, no, porque yo lo escuché a varios. Base, ¿eh? Lo escuché a Damonte. El, con no, no. Todo lo... respeto por Bakari. Pará, pará. Lo escuché a muchos entrenadores decir eso. Y no lo dicen de todos los equipos, no lo dicen de todos pero los equipos, pero sí es real, es real la jerarquía está de bien, pero por la jerarquía y el plantel que tiene, pero no por el equipo, porque la verdad es que el equipo a veces te, te gana 6 a 0 y a veces le ganas 1 a 0 haciendo poco, porque a Racing los, los rivales que le ganaron a Racing futbolísticamente hicieron muy poco. O sea, ¿qué hizo Sarmiento para ganarle a Racing? Un gol de rebote, chata está. ¿Qué hizo Independiente para no perder con Racing? Se, co se colgó del travesaño y empató 0 a 0. ¿Qué hizo eh, Taller de Escalada para eliminar a Racing? Tuvo un poquito de ambición, incluso con 10, y le ganó el partido. O sea, muy poco hicieron y le ganaron. Ahora, cuando Racing le gana al rival, parece como que lo, lo deja chiquitito así, viste, que le hace 3, 4 goles, pero no por el juego, sino por la contundencia que tiene este equipo. Por Maravilla Martínez, por muchos delanteros. No sé si hay en el fútbol argentino un delantero sacando a vuelve a repetir sacando a Cabani a Borja que tenga tantos goles como Roger Martínez siendo suplente. Total. Roger Martínez es suplente, no sé si hay un delantero titular de otros equipos que tenga la misma cantidad de, Roger, de goles de, que Roger Martínez. Eso demuestra la cantidad de goles que hace Racing. Ahora, desde el juego, para mí no es un equipo eh, confiable, porque te atacan y te lastiman y desde el juego para mí no maneja los partidos Racing con la pelota. Bueno, son exactamente las 11.49 minutos. Faltan 11 para las 12. No hicimos ninguna tanda. Está lloviendo, y Yo lo mando a la tanda si usted quiere fumar su cigarrillo. Sí, pero voy a. ¿Va a fumar igual? Muy igual. La gente va, se está copando con los audios. Se ¿eh? está, bueno, entonces. Hay muchos audios. 11.44025254. Muchas gracias audios. por, el café. Gracias por el, café, la la es el café. Antes de irnos a la tanda. Gracias por el café a la provisión porque es espectacular. Antes de irnos a la tanda, luego. Vamos con los audios, pero acá el amigo Jaca estuvo trabajando en la producción. ¿Por qué no adelanta de su propia voz que, que vamos a escuchar después? Eh, vamos a escuchar unos pequeños audios en el momento de lo que fue la. Bueno, son unos audios. El otro lo corrige, viste <laughs> al lado. Me mata porque me, me, me tira letra. No, pero aparte se tira abajo su pero trabajo. De la no, no, mira, ese, no, son audios. Son audios de lo que, lo que dejó la entrevista de Milito en, con Juan Pablo Barsky en Clank y además habla un poco de de lo que es la, la SAD y toda esa cosa y cómo y cómo él se postró. Y esas cosas que es, usted para ser qué president. lindo que jaca, es Bien jaca, ¿eh? muy bien. Cuando eh, volvemos vamos a estar tana. hablando de eso, de la reunión de Blanco Pilito Bueno, aprovechamos, ¿eh? todo lo que venga. Usted va a contar eso y usted ¿Cómo anduvo con la Pinto? Eh, tuvimos un pequeño se fue de pista. Se le fue de la prueba de clasificación. Pero se fue de pista, no? ¿No había salido noveno en la tercera prueba? No, 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 no es, es el hoy ya la clasificación. Pero, pero pará, sé que salió 17, porque me dijiste vos. Y justo justo miré así, porque estaba hablando como justo miró así, se le fue de cola, mordió, y ya ¿Se fue se de pista? Mier... No, es que ya salió, pero no, no es que se detuvo, porque eh, ya perdió la vuelta. Lo importante de pinto es que no rompa el auto. No, no lo no, rompió, pero mordió no y perdió la vuelta. Ya no importa. Está bien. Quedó, el quedó el 17. El ¿17 que No, sí, ya quedó el 17 porque no pasó la cuno. Claro. Pero o sea, tiene, quedó 17? ¿tiene otra, otra forma. No, ya no, no tiene no, nada. Mañana, mañana la larga el la 17. 17. Está bien, pero... No entiende nada. Es crack. Mañana va a pasar auto. Oye, Yo soy de la época de Patita ¿Qué? Minervino, no, el flaco Traverso, el Lalo Ramos, TC2000. En Minerv No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11 22 83 76 77. Presupuestos por mail. ABC-Decoraciones@yahoo.com. En Instagram. ABC-Decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Sanitarios Barracas, todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 0641 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas, máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas, compromiso y Seriedad. Seguimos en nuestras redes sociales: en YouTube, Instagram y Twitter. Esto es Racing OK. Seguimos. Y no te pierdas toda la data de la academia. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tus ingresos y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o seguinos en @fronencial. Fronencial, capacitación a tu alcance. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación los mejores mármoles cuarzo y granitos nacionales e importados presupuestos y cotizaciones a mármoles da Vinci nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59 estamos en redes sociales como da Vinci Stone marmolería da Vinci Stone hacemos tu proyecto realidad. Paso a Paso Racinguista. 12 años apoyando a Racing, sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Búscanos en redes, Arroba, Paso a Paso RC. Planeta CC Jeans, venta de ropa por mayor y menor, Avenida Avellaneda, Buenos Aires, tienda exclusiva en Bogotá, 3171. Hola, soy Abu García vaso y estás escuchando Esto es Racing. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de fremini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemmi Martolio Neumáticos Pirelli. Seguimos en redes. Si sos hinchada de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577, o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta caseros, Sains Peña y alrededores. ¡Si gana Racing! Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo. Nos probas una vez. Nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate. Y envíanos tu mensaje. En Facebook Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online Ok. En Instagram, arroba Racing Online Ok. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED. Consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing, en cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Nos extrañaste. Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 06 41 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad. Hola, soy Gaby Auche y estás escuchando Esto es Racing. 11.58 minutos en toda la República Argentina. Sigue lloviendo. ¿eh? Para aquel que todavía está en la cama, tomando unos mates, escuchando y mirando estos Racing a través de nuestro canal de YouTube, les recuerdo. ¿eh? Ahora en la ventanita, mira, digo, no, está lindo para seguir escuchando acá a los muchachos. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube de estos Racing. Ahí el amigo Martín Idaverri les muestra. Claro, tiene complicaciones con la. Pero bueno, no importa, ahí está. Gentileza de Titi Deportes, la número 15. Gracias Licha, bueno, gracias Lisandro, querido. ¿Eh? Camiseta original de la academia. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es eso: suscribirse. Nada de robar ningún amigo, nada de seguirnos en otras redes sociales. Solamente en el canal de YouTube que pronto será sorteada. ¿eh? Pero tienen que estar en vivo. Es decir, cuando sorteemos. El que esté en el canal ese día mirando Nodi, levanta la mano y dice: Es la mía, estoy la vamos a buscar. Ahí está. Le queda bien, ¿eh? Pero para usted no es. No, no, no puedo puede participar. participar. bueno Usted sabe que no puede Espera participar. Espera acá al ganador. Espera aquí al ganador y lo que esperamos es escuchar. Este, vamos con. Tiene ahí dos audios. Vamos con esos dos, dale. Se está preparando para salir. Pero sale, ¿eh? Buen día, la banda, Martín, Diego, Thanos. Mariana y Jaca ahí, como andan, soy Tato Mendoza, me encanta esa camiseta de Alejandro. no sé qué talle es, pero seguramente no me va a entrar, pues yo soy M, Pero ganármela. Respecto del, de Vieto, sí, es un hijo de la casa, buenísimo que vuelva, ellos que el santo le ofrecía tres veces más lo que le pagaba a Blanco, le ofrecía a Racing, pero me parece que esta actitud de Blanco no va o sea, él tenía que traer un 3 y un 5 y vuelve a hacer lo mismo. Todo para tratar de ganar de vuelta a las elecciones porque trae un hijo de la casa con sentido de pertenencia, bla, bla, bla. Y en vez de hacer lo que debe hacer un presidente, de hablar con el técnico y decir que necesita un 3 un 5, listo, perfecto. Te traemos Echeverría y te traemos otro 3. Listo, no hay problema. Siempre trae, trae de sobra a barrio y lo trae ya Martínez una y ahora lo trae el Lordi, que por algo Racing de Polojo Libre en inferiores, ¿eh? mamita. Pero bueno, no sé, para mí creo que, que no es buena la actitud de Blanco. Antes de verlo en boca, prefiero sí. verlo en Racing, pero yo lo hubiese traído a Blanco a Vieto si se me va uno de los delanteros. Saludos. Hola, Cariolo, Tano y y los otros chicos que lo acompañan. Yo pienso que Racing tiene un semillero que nunca lo tuvo en cuenta, eh, eh, Costas. En todos los equipos veo que van cuatro, cinco, todos los partidos de cuatro, cinco de las inferiores y la terminan rompiendo. Yo no sé para qué trajimos barrio, para qué trajimos... A, eh, el ordi y el otro chico que vino de, de Chicago. La realidad es que te digo una cosa: para mí no, no, no entiendo, solamente tienen que comprarlo el jugador para ser bueno. ¿Cómo vendía Racing? Racing fue uno de los equipos que vendió más porque usó a los chicos de las inferiores y le, le dio cabida. Este, este técnico a pesar de que yo lo quiero porque es de Racing pero pues yo quiero un técnico no quiero un hincha de Racing muy buenos días muchachos de esto es Racing qué lindo que es Racing qué lindo que es esto es Racing la verdad que nos deleita el sábado tener una audición de Racing Online que nos informa de todo. Bueno, sí, yo comparto con el que dice que este acá acá pasa algo. No puede ser con semejante cantidad de jugadores y no realizar partidos similares unos a otros y con un equipo que nos guste a todos, goleando, goleando Haciendo esos goles que supo hacer. Sí, sí, y ganar, ganar partidos seguidos. Pero si lo puede hacer, hay, hay elementos para hacerlo. Así que bueno, no sé. Yo digo que se tienen que reunir Blanco con la Comisión Directa y con el, el Cuerpo Deportivo este, y hablar con ellos hablar con ellos, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa entre ellos y los muchachos, cuáles son las instrucciones que le dan a los muchachos para que pase eso, que en determinado momento parecen otros, otros jugadores vestidos con la, con la casaca de los, de los titulares. No, no puede ser, no puede ser. Esto tiene que cambiar. Y por el bien tuyo, Víctor Blanco. Traer los jugadores que hacen falta. Sí, traer los jugadores, invertir, invertir, hacer una buena inversión para que Racing consiga las copas que se está proponiendo. Únicamente de esa forma, trayendo los jugadores que todos, todos, todos sabemos que hacen falta. Nada más. Un abrazo grande. Soy el zorro y siempre con ustedes, con el... el Like en primer lugar y después compartiendo cada palabra de todos ustedes que son periodistas deportivos extraordinarios. Qué grande, Vamos, bueno, gracias a los tres, a Tato, al zorro que no tendrá nada que ver con, con el zorrito Madeo, imagino, gracias. este Y el segundo que no dijo el nombre, pero era Rulito Glanz, eh, así que siempre aquí firme. Bueno, gracias a los tres por, por los mensajes. Eh, que dejen el like, eh. pongan el dedito así. Pongan el dedito, dale. Son, vamos 140 en vivo, pongan el like. Pongan el dale. dedito, dale. Ellos vienen acá nada más que porque le vamos a sortear una camiseta, ¿eh? Vienen por conveniencia, viejo. <laughs> bueno, vamos a escuchar. Lo tenemos ahí listo para escuchar tenemos, a Diego después, Milito. Después tenemos la linda. Y después este, usted información. tiene información, así que arrancamos con otra parte del programa. Vamos, vamos. Dale. Vamos, activos. vamos cuando ustedes quieran. Del por qué quiero ser presidente básicamente porque tengo el sueño de poder llevar a Racing a un nivel superior. Eh, todos saben y conocen el amor que le tengo a la institución. Me involucré ya sea como jugador cuando me tocó volver, eh, después como director deportivo. Y ahora, bueno, tomo este gran desafío eh, con gran responsabilidad. Entiendo que es un rol eh, muy grande, eh, pero es un desafío y siempre en mi vida fue de desafíos. Uh -huh sentía que era el momento eh, ideal para involucrarme, eh, para poder llevar, como te dije, a Racing a otro nivel, eh, a nivel mundial, es el sueño que tengo y tienen todos los hinchas, y bueno, eh, me embarco en este, en este proyecto, en este desafío con, con gran ilusión. Bueno, no, no es casualidad, lógicamente es un número al cual tengo un, un gran apego, <laughs> que nació un poco de manera casual cuando fui a Zaragoza y a partir de ahí como que... Eh, me fanaticé con el número, lo hice propio y realmente hoy tengo, como te digo, un gran apego y hoy era un día eh, que sentí que era el momento de, de anunciarlo. Eh, vienen muchas cosas por delante, hay mucho trabajo que hacer eh, y bueno, sentía que era el momento como para que también la gente que ya se venía hablando, especulando muchísimas cosas y bueno, creo que era el momento de que salga yo a aclararle al hincha un poco lo que iba a ser y un poco lo, lo que tengo en la cabeza. Sí. Recuerdo todavía una nota que hice con, con el Cholo Sotil, el sotil eh, sí. antes de irme, donde él me pregunta justamente y me salió espontáneamente, como que me había picado el bichito, de me salió de esa manera decirlo, de, de, de contemplar la posibilidad. Eh, fue antes de irme, eh, sentí y veía, por lo menos cuando me fui, sentía que mi rol había tocado un techo. Eh, y entendía que el club tenía un potencial mucho más grande y ese techo no me, no me permitía desde mi lugar eh, en ese momento eh, poder hacer ciertas cosas, no tomar ciertas decisiones que no correspondían que yo la tome. Eh, entonces ahí empecé a, a sentir que, que el cambio realmente que uno quiere llevar a cabo o que tiene en la cabeza lo debe hacer desde otro lugar y no queda otra que de, de, de la política, de ¿Eh? desde la política y desde la presidencia ahí está, bueno bien, siempre es lindo escuchar a Diego Milito y siendo claro lo que dijo al final, ¿no? ¿no? ¿viste lo que dijo al final? ¿Qué dijo? el cambio había que hacerlo y no queda otra que desde la política y desde la presidencia está perfecto eso Digamos, él siendo la, la cabeza de, 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 del proyecto ¿no? viste que esto que se decía que se especulaba en algún momento que él iba a estar dentro del trinomio, pero viste como por ahí hizo Riquelme la primera vez, que no fue presidente. Sí, sí, llegó. Pero que en bueno, los papeles parecía hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que la imagen de Milito está por encima de todo y para muchos. O sea, Milito es un tipo preparado, él mismo lo dijo, estuvo cuatro años eh, trabajando para, para que llegue este momento. Y, y de repente siempre digo lo mismo. Más allá de que de repente uno puede criticar o no a Blanco, no puede estar tanto tiempo una misma persona a, a, al mando de un plantel, de, un, de una institución. De un o sea, es, son, son muchos, muchos años. años. Porque en realidad, en un momento, es como que uno dice, bueno, eh, eh, le falta crecimiento, ¿viste? Como que te, te, se estanca. Eh, eh, y Milito tiene otra cabeza, no digo mejor o peor, eh, otra cabeza, tal vez más ambicioso. Habla de a nivel mundial, lleva a la racing a nivel mundial. Después hay que ver todo, cómo, lo, cómo lo. O sea, cómo lleva a cabo todo eso que dijo o todo eso que está diciendo. Pero para mí está bien que, que se involucre. Sí, es un momento especial en la vida de él que tomó esta decisión. Creo que la noticia de que Hernán Lacunza podía ser en algún momento presidente y él vice y todo lo que se generó hizo que él decida tomar el toro por las astas y decir: Voy yo. Me toca a mí y a partir de ahí se decide. Todavía resta definir muchas cosas de Diego. ¿eh? Por más que lo escuchemos en una entrevista como la que habló con Juan Pablo Barqui y escuchamos recién, faltan determinar muchas cosas todavía de su plataforma que queremos escucharla. No es solamente por el nombre, aunque muchos hinchas van a votarlo porque es él, porque creen en él, porque creen en el ídolo y me parece perfecto. Cada uno vota a quien quiera, muchachos. Cada uno vota a quien quiera. Él ya se expresó con respecto a la SAD, todavía no se expresó con respecto a la gente que lo va a acompañar, que eso va a ser importante, eh, pero marca ciertas diferencias. Enseguida vamos a estar hablando del cónclave de la reunión que hubo tan esperada, ¿no? Pero es bueno que salga a hablar, aunque él elige los medios, aunque él elige las formas. También nos llegó la información de parte de la gente que trabaja con él, que digo, se va a expresar solamente eh, por videos, como lo hizo cuando anunció su candidatura, va a ser. Vamos a verlo a Milito como si fuera una especie de documentales de Milito, ¿no? Se va a presentar cada tanto, todo lo que tenga que decir lo va a transmitir con videos desde su casa, como hizo la otra vez, no, no, no tiene trato él con la prensa, eh, elige así su forma, pero mientras esclarezca las dudas que hay, mientras eh, no oculte temas que yo quiero creer que no lo va a hacer previo a la presentación de listas o previo a, a, a la decisión que tenga que tomar la gente me parece que está en todo su derecho a de hacerlo sí siempre por lo menos del, del lado de como periodista hablo siempre es más más bueno y así queda fea no pero siempre es mejor o más gratificante para el socio en general tener la posibilidad de escucharlo en vivo y que pueda recibir preguntas eh, siempre es mejor eso o sea, Milito el presidente, hoy Víctor Blanco y mañana Pepito Pérez. Siempre es eso. Pero entiendo que, que bueno, no, 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 le, no le gusta mucho a Milito. Yo creo que si él logra ser presidente, algo va a tener que cambiar en ese sentido porque no puede vivir aislado. Creo y que solamente sería hasta, un, mandarte nada más que. Hasta comunicar. por un tema de marketing, hasta por sí. un tema de marketing eh, previo a las elecciones creo que se lo aconsejarían hacer una especie de rueda de prensa o hacer algo donde los partidarios puedan preguntar Y por lo menos para acercar partidario. a la gente yo no lo veo a él con esa decisión de hacerlo pero se lo pueden aconsejar y hasta lo puede llegar a hacer Ahora, no yo coincido cuando, con vos eh y tampoco van a empujar a que lo haga no y si cuando sea, sea esto, no ser, esto no debería ser una campaña de videos no la claro, verdad que no. no igual al jefe de prensa milito se le escapó el primer mensaje cuando dijo tengan paciencia con el tema de las notas yo no creo que Milito no... Medios partidarios, yo no creo, no creo que elija ni a uno ni a, ni a todos. Para mí con medios partidarios no va a hablar. Pero sí va, va a hacer notas individuales como hizo con Barsky. Seguramente posteriormente a que él presente su trinomio. El 15 de octubre él tiene que definirnos a todos los socios y socias con quién va a ir en el trinomio. Y no es un dato con, eh, Bueno, entonces eh, tengamos paciencia. Hasta el 15 de octubre... No es lo mismo que Milito vaya con Diego Bartalota y La Cunza. O con Diego Bartalota y Verónica Rodríguez. La verdad que no es lo mismo. Y ahí se va a saber un poco el perfil de, 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 de lo que Pilito quiere para Racing, ¿no? Su trinomio, nada más ni nada sí, menos. Yo creo que una vez que estén establecidos los trinomios, eh, sobre todo, el, yo ta, está bien la exposición de de Bark y de, de los grandes medios que te dan, pero viste, vos ganás con los votos de, del socio y el socio escucha a todos los medios partidarios. Entonces. Eh, eh, y si están en el día a día, los que te día apretan día, son los partidarios. Si vos no querés hablar con un medio en particular para no quedarte enganchado en algo, no sé, hace Igual me da la sensación. Vengan y hablo para todos los medios partidarios que estén acreditados un día y listo. Me da, me da la sensación de que Diego Milito, después del 15 de octubre, que se presente en las listas, ahí va a ser bueno. otra historia. Porque en realidad le van a hacer entender que tiene que hacerlo así. O sea, que tiene que dar No, nota. no, yo no. no él bueno, tiene una forma de manejarse que pero trae hasta, a Europa que la prensa es no, no, pero, el enemigo, no, es no, el demonio. Está la bien, prensa. yo te entiendo y coincido. Pero debe entender que los socios e hinchas de Racing hoy escuchan programas partidarios. Más allá sí, de que, claro. que escuchen todo, puede escuchar todo. Pueden escucharlo Barki porque obviamente se, se da la nota con Barki y lo escuchan. Ahora, los programas partidarios lo que tienen es que se involucran especialmente en el día a día del club. Y Milito debe entender que si el día de mañana es presidente de Racing, cosa que yo creo que va a ser así, pero esto es una, algo que pienso yo, creo que va a ganar, debe tener una participación diferente porque va a ser el presidente de Racing y el socio de hincha lo van a querer escuchar. ¿Sí? O sea, esto de, de hacer videos, yo hasta el 15 de octubre no, creo que va a ser así. Después del 15 de octubre, para mí, va a dar notas. No sé, hay 20, 30, 40 medios partidarios, no importa si lo da a esto es a Racing o a otro, pero va a tener que darlas porque obviamente, incluso desde el grupo donde él va a formar para tratar de ser presidente de Racing, con toda su gente, se lo van a, a indicar, le van a decir, mira, nos conviene dar ah, nota. Yo no o sea, no nos quiero, conviene por una cuestión lógica, que no conviene No dar quiero nota. Prejuzgar, no quiero prejuzgar sobre cómo va a ser Diego, me imagino que va a ser el próximo presidente de Racing. Eh, cuando esté en ejercicio de funciones con respecto a la prensa. Yo es algo que dentro de todo tengo que destacar de Víctor Blanco. Eh. Miren que yo critico mucho a Blanco, y que incluso ha estado enojado por las críticas y demás, pero Víctor Blanco vos le mandás mensaje y si te responde, y responde. Y podés, lo hemos sacado acá muchas veces a Blanco a hablar. Eh, llama por teléfono, habla el tipo, está presente. Después tiene una cintura bárbara para esquivar las cosas que, que no le gusta que le pregunten después hay preguntas también de los colegas que muchas veces son afines a su pensamiento y que no lo aprietan tanto todo eso lo demás existe existe pero yo le rescato que te responde dentro de algún momento no te responde yo pretendo un presidente que dé respuestas los medios son justamente un medio con el que el hincha llega al club no pueden evitarlo eso no lo pueden evitar por más que no te gusten las preguntas por más que no te gusten las opiniones eh, que tenemos en los programas, esa es la función del periodismo. Esa, y a veces hay que hacérselo entender a los protagonistas y también a los hinchas que critican por demás al periodismo, a veces con razón, y a veces hay que entender que se eligen las balas para los momentos justos y preguntar. Pero tenemos que tener la posibilidad, si no es imposible. Bueno, hay una segunda parte de Diego Milito hablando en Clank. Dale. Porque creo absolutamente que Racing no debe transformarse en una asociación. Eh, Anónima Deportiva, lo dije muy claro en el video, eh, porque creo absolutamente que un club bien administrado, con, con profesionales en cada área, eh, es seguramente modelo de éxito y lo hemos visto y lo vemos en distintos lugares. Entonces, no necesariamente ciertos clubes lo tienen, lo tienen que hacer. Entiendo que es una discusión que está hoy arriba de la mesa, que es algo a nivel nacional y que creo que más temprano que tarde se seguirá hablando de este tema, pero lo que siento es eso, lo viví como decís vos, en carne propia y vuelvo a reiterarte, creo que administrándolo bien, eh, Racing tranquilamente eh, puede ser un caso de éxito, pero con una buena organización, como digo. Sí, sí, obviamente, en el caso de que me toque, Sí, obviamente vamos a crear la Secretaría de Técnica nuevamente con un director deportivo que ya lo tengo en la cabeza, no lo voy a decir por el momento, eh, pero bueno, eh, sí, absolutamente. ¿Tiene que ver creo. con Racing? Bueno, no quiero dar muchos detalles, <laughs> no quiero dar muchos detalles, pero será una linda, una linda sorpresa. Ok. Eh, o sea, y los de Racing lo conocen, a eso me refiero. Sí, obviamente. Listo. Sí, lo conocen. Lo conocen muy bien. Y, y bueno, como te digo, sí, obviamente, creo absolutamente en, en ese modelo de secretaría técnica lo, lo implementé en su momento en el club, creo en, en un método, en una metodología de trabajo. Como siempre digo, las secretarías técnicas eh, no son infalibles. Eh, simplemente siempre tr tratamos de disminuir el margen de error. Eh, y a partir de ahí tratamos de construir y tener, bueno, obviamente bien todo monitoreado y poder llegar siempre antes, tener mucha información. Creo que hoy en el fútbol es hablar de una secretaría técnica es algo parece mentira que tendríamos que estar hablando de esto como, como algo superador y es algo que hace años que está instalado dentro del fútbol y bueno, eh, yo lo intenté llevar a cabo, creo que hemos hecho cosas muy buenas, otras cosas es que nos faltó, nos faltó hacer, eh, pero a partir de, de diciembre, si Dios quiere, vamos a, vamos a retomar esa vía. Eh, ver su accionar, eh, obviamente me evitó a sus masterclass. Eh, y sí, fue un modelo porque creo, bueno, en esto del de, de Sevilla al Real Madrid, que son clubes, eh, asociaciones civiles, que, que lo hacen realmente muy bien, eh, con cada área profesionalizada. Eh, y la verdad que es un modelo totalmente replicable, replicable acá en Argentina, y bueno, hemos visto que es un caso totalmente de éxito. Y se puede hacer tranquilamente, sí, sí, eh, ha sido una fuente de inspiración, digamos, Monchi en lo que es la dirección deportiva. Eh, hay un montón de, 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 de modelos de secretaría técnica. Eh, nosotros la que implementamos en aquel momento era, bueno, un director deportivo y por debajo tener un jefe de scout con, con, con tres personas más que se dedicaban en este proyecto integral a diferentes, eh, tener diferente, monitoreado diferentes mercados, sobre todo potables para poder traer a la Argentina y un club como el nuestro en ese momento eh, y después obviamente teníamos una parte importante en lo que es todos los juveniles, ¿no? porque yo creo mucho en los modelos integrales, eh, Argentina es un, un país exportador, sí. y debemos darle mucha importancia a lo que son las divisiones inferiores, es algo que a mí me gusta mucho, me gustan mucho las inferiores eh, y es algo que hay, que hay que invertir, paradójicamente acá en Argentina como que miramos siempre el producto terminado y, y, y invertimos mucho. En lo que es la primera división y que me parece bien, pero también creo que tenemos que invertir eh, en todo sentido en, en divisiones inferiores porque ahí están realmente nuestro capital y nuestro futuro. No, eh, ahí hizo hincapié sobre todo, no, lo importante que es para él las divisiones inferiores, no, y lo que hablamos un poco antes de, de Gustavo Costa. Raro que los dos salieron del mismo lugar. ¿no? De las inferiores de Racing, y que uno tenga tan presente, y extrañamente a mi, a mi gusto y me parecer, extrañamente poca, poca bola, por lo menos lo que parece que le da Gustavo Costa. Capaz si está escuchando a alguien y le hace esto, y dice: Che, él está en el y le da bola. Y bueno, que se entienda, digo, por lo menos yo no aprecio que él este, tenga un interés distinto o diferente con respecto a los chicos de inferiores. Sí, igual después el entrenador de primera es el que tiene que tomar las decisiones en base a, al plantel que tiene y a, a los chicos que puede poner en primera. Me parece que Milito lo que hablaba más que nada era de algo abarcativo y de la inversión que hay que hacer en divisiones inferiores, porque siempre es, el, es lo que te da no solamente el, el futuro a nivel económico, sino también a nivel deportivo. Eh, pasa por ahí. Sí, habla mucho de infraestructura, Diego, ¿no? Eh, lo dijo en su anuncio cuando dio su candidatura y ahora también. En lo que va a ser Habló de, un, de un, eh, un cilindro que está hermoso Pero que necesita ser ayornado Habló de obras este, Para los jugadores profesionales y también para los chicos Como decían ustedes Bueno, está en ese plan De, de, de convencer, de endulzar el oído del hincha Que me parece bien, con, con planes concretos Esperemos que así sean eh, Y a largo plazo que, que den buen rédito al club ¿no? esa, esa es la idea Después faltan las cosas, los detalles Relacionados a la gente que lo va a acompañar Que me parece que es lo que estamos todos esperando en ese sentido. Sí. Eh, una cosa quiero decir con respecto a, a lo de Milito. Eh, Milito es un tipo que fue siempre exitoso en su carrera. Eh, como jugador de fútbol fue exitoso y es un, una persona que va a, a Italia y lo aman en, en Milán, en el Inter, lo aman en Génova. También lo quieren, en Zaragoza también lo quieren, en Racing también lo quieren. Eso eh, en base a lo que fue como jugador de fútbol. Después la, la otra tarea que tuvo fue manager de Racing, va secretario técnico de Racing, y como él mismo dijo, le fue bien y mal, porque es muy difícil tener el 100% de aciertos en los jugadores que vos traes, es imposible, y ganar los títulos eh, cada vez que jugás. Claro. Eso que lo sepan todos. No, no, eso está no, claro. No va de un día para otro. Hubo una reunión. Eh, bueno, para, me parece que tenemos. Pasó el tiempo, pero después hablamos de la reunión entre Melito Blanco. Bueno, ya lo prometió el amigo Martín Idaverri. Eh, después de hablar con este amigo que vamos a presentar, con el señor Tito Puliese, integrante de la agrupación 25 de marzo, miembro actual de la minoría y conductor, eh, como nosotros, periodista, colega, amigo, conductor de universo académico en Racing 24. Tito querido, ¿cómo te va? El Tano Cochimilio, Diego Morris y Martín Idaverri. Berry, ¿cómo andás? Bueno, te lo digo conductor, amigo, pero se olvidó aprender el micrófono, Tito. No. mucho, No, porque estaba, creo que Marina nos había anticipado, estaba en un lugar medio complicado. Este, a, ahora seguramente lo, 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 lo tendremos de nuevo. Ahí dice, vamos a tener un manager. No me gusta la palabra manager, me suena... Pero bueno, me hace acordar cuando éramos pibes que te comprábamos... ¿Se acuerda que éramos pibes y recién salían las computadoras y estaba el, el PC manager? Que creíamos que era... Qué lindo, hay tantos juegos interactivos que Martín y me carga, no me los manda por el chat. Los juegos que le gusta al Tano. Pero lindo, no, pero la el gente Secretario Técnico suena más lindo, ¿no? La gente rápidamente quiere saber el nombre. Todo el mundo... Creo que se lo imagina. Y pero uno le mandó, después le decimos el posible. No, el posible. Claro, no, pero todos se lo imaginan. Ahí lo tenemos, ¿eh? lo estoy escuchando. ¿Cómo le va, Tito Puliese? El señor Tano. Hola, Tano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? ¿Quién está? Diego ahí, Diego Morris también. Tenemos a Diego Morris y Martín Idaverri, y mesita completa. Ah, veo a Diego nada más, ahora. <laughs> ¿Cómo andás, Tano? Sí, sí. Eh, Tito, ¿todo bien? Tano, Tito, son todo de más parecido. Bueno, gracias por estar aquí Muy en bien. nuestro programa para hablar un poco de todo. Ahí te vemos con camarita, ahora sí, siempre vestido de Racing. ¿Cómo te identificás más hoy, hoy por hoy? Eh, porque sabemos que los que estamos en el mundo Racing no, no, no necesitas presentación, pero viste que en el, en el canal de YouTube siempre viene gente nueva. Entonces yo decía, ¿no? Integrante de la 25 de marzo, miembro actual de la minoría conductor de un programa Universo Académico en Racing 24. ¿Cómo te identificás más hoy? ¿Qué te gusta más hoy de todo esto que dije? Me gusta más ser hincha de Racing. Qué grande, Tito, querido. Qué grande. Y a ver, pará porque no sé si yo te, te, te estoy escuchando bien, sí. Sí, sí, sí. Ay, porque sí, sí, no, pensé yo, que iba a decir sí, algo más. Bien. Bueno, el hincha de Racing que incluye todo esto, ¿no? Y una de las cosas. Es un, es un combo. Es un combo. Pero mi obligación es preguntarte justamente, y también le voy a dar pie a Pía Martín que también estuvo, ¿no? este Cuando está la minoría eh, y cuando se tienen que reunir con el con el oficialismo, ¿no? Cuando hay asamblea, ¿Cómo está ese tema? Y más teniendo en cuenta después de la candidatura pública de Diego Milito, ¿qué observás, qué ves en el día a día? Y veo un panorama que, que o sea, se, se ha explotado esto, ¿no? De la, 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 el anuncio de Milito de que va a ser candidato a presidente, eh, explotó para el oficialismo especialmente, que me parece que no se lo esperaba. Y se lo ven ve las actitudes que tienen algunos miembros de la comisión directiva para con uno, que muchas veces no te dan pelota y ahora te llaman, te, te saludan y eso, y la verdad que... Este, ha modificado en mucho el este panorama en RAS. Y yo creo igual que la, la gestión de Víctor Blanco está terminada. Me parece, ha dado todo para bien y para mal. Eh, creo que se necesita un cambio eh, de, de, de forma de ver, de modernizar el club, de que el club sea, no sea una sociedad de fomento, este, que, que sea un club de verdad, un club con muchos hinchas, socios que crezca y la verdad que no ha crecido casi nada el club. La verdad, eh, en infraestructura no creció na nada, en 10 años no creció nada, en campeonatos o en títulos también muy poco. Eh, entonces, la gestión es únicamente administrativa y vamos a ver cuando se abran los libros cómo está. Pero ¿por qué la, la duda de cuando se abran los, los libros cómo está? ¿Hay algo que uno no, sa que no sepa o tenés alguna información distinta? No, 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 lo que a mí me parece, porque, ah, bueno. porque se, ha, se ha gastado mucha plata en jugadores en que no, o sea, eh, eh, por ejemplo ahora, se gastaron, no sé, tres millones en barrios y en el orden, la verdad es que compras totalmente eh, eh, totalmente eh, evitables, realmente. Eh, Cualquiera que vea la reserva de Racing ve que dejaste ir a Nacho Galván uh -huh. para traer a un jugador que ya pasó por el club, que no tiene ningún pergamino, nada. Jugó, jugó en equipos equipo de ascenso y el Delfín de Ecuador, que cada con quien hablas te dice que Ecuador es una primera vez de Argentina el campeonato. Y después un de jóvenes conocidos de Uruguay, 26 años, nunca jugó en Europa. Ya, ¿Qué vas a decir? Bueno, un seleccionado, un, uno que lo vendieron y volvió porque no le fue bien. Pero este muchacho de Liverpool, un equipo que pelea de vez en cuando en el campeonato, la verdad, la reserva de Racing le tiene que ganar a Liverpool, estoy seguro. Bueno, bueno, está bien. Eso, eso, el, el, no, los partidos hay que jugarlo, pero ojalá, este, y sí coincidimos que hay jugadores en, en la reserva, y hay por, antes de que vos estés. Y en la primera hora hablábamos también de Gonzalo Escudero, Tito, digo, no, qué raro que Gustavo saliendo del club eh, no se fije tanto, o por lo menos nosotros, o yo creo que no se fija tanto como a mí me gustaría que, que mirara más eh, en, en la reserva y más Costa, que es un nombre del club, que conoce de, de principio y a fin lo que significa ponerse la camiseta de Racing y tener la chance de ser un jugador de, de inferiores. Yo entiendo que se es prudente en cuanto a eso, a los, a los procesos de los jugadores del club. Pero, por ejemplo, Balbán ya había hecho. Sí. Eh, a, 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 lo han crucificado por un error solo de él. Fue de todo el equipo, porque él se hizo uno, pero Belgrano no se hizo cuatro. Este, tampoco del responsable. Me parece que fue mucho más responsable el entrenador. Sí, claro. Que Desarmó la media cancha que, que, que Nacho Balbán por un error puntual. Y después de dejarlo ir a Defensa y Justicia, reforzó a otro equipo para tener un jugador que, la verdad, lo vimos dos partidos y la verdad que no da nada. la talla, me parece. Tito, ¿cómo te va? Diego Morriste saluda. ¿Todo bien? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer. Gustavo. Igualmente, como siempre. Eh... Víctor Blanco dijo hace un tiempo atrás que ante la pregunta en ese momento de la posibilidad de que Milito sea candidato a presidente, dijo, si Milito es presidente, contra él no voy a pelear. Eh, tuvieron una reunión a, a hace unos días, eh, da la sensación de que no va a haber unidad, del lado de Milito parece que no, no hay mucha intención de que, de que haya una unidad. ¿Crees que, que Víctor Blanco se va a presentar a, a las elecciones, él como candidato a presidente, más allá del oficialismo? Porque una cosa, una cosa es del oficialismo y otra cosa es Víctor Blanco, dentro del oficialismo, eh, para, para pelear las elecciones con Milito. Yo no lo veo, no, realmente, no lo veo. Tampoco se sabe el tenor de la conversación, porque no estuvimos. Si no. fue entre dos, si, si nadie lo comentó, no, no escuché declaraciones públicas ni de Milito ni de Blanco. Sobre la reunión, así que no se sabe lo que hablaron. Pero para mí, eh, creo que no, no, y que se debería aprovechar la experiencia de Víctor Blanco en AFA y en y Conmebol y en FIFA para este. Porque la verdad que somos todos de raza. Blanco ya tuvo muchos años al, al frente. ¿Para qué? Volver otro, otro periodo más, realmente no se entiende muy bien. O si no que le de, deje. De, le deje el espacio a cualquiera de nosotros este, que estuvieron con él, pero realmente no hizo política blanco, ninguno salió a la cancha salvo él, y entonces estas son las consecuencias, cierto? Si él hubiera tenido otras personas que no le dijeran a todo que sí, que hubieran sido críticas, podría presentarse a alguno de ellos, pero no se les conoce la voz. Sí. Ni a Devia, ni a Chodini, lo escucharon en un reportaje, o en algo, salvo para cosas puntuales, nunca. No, no son de, de, de hablar mucho públicamente, esto, esto es verdad. Ahora, eh, Tito, vos le querías preguntar algo, ¿no? Repreguntar algo, Digo antes que yo vaya con otra pregunta. No, no, sí, con respecto al tema eh, político, eh, me da la sensación, yo ahora, ante esta posibilidad de Milito como presidente, hay que ver de acá al 15 de octubre. Cuáles son las agrupaciones con las que se junta Diego para poder ser candidato. Da la sensación de que, como nunca, eh, va a haber tres, tres listas marcadas. La de Milito con, con quien vaya. La de Miguel Jiménez, por otro lado, y hay que ver el oficialismo, que yo creo que igualmente, si Víctor Blanco no se presenta, alguien del oficialismo va a ir. Vos lo ves, ¿parecido el panorama o, o crees que puede haber alguna sorpresa ahí? Hoy sí, pero la verdad que. En el caso de Jiménez no me, O sea, no me parece Que para salir tercero te tengas que presentar La verdad eh, Y no creo que tampoco eh, Blanco, o sea, a Blanco lo que le conviene Es que haya malita Que dos sí. Claramente en una opción de dos pierde En una opción de tres quizás Los votos se repartan De la oposición y pueda Tener alguna posibilidad Pero me parece que sí. Si, eh, el oficialismo se presenta, la, la candidatura de Jiménez va a quedar prácticamente anulada, realmente. Tito, ¿cómo estás, Martín Idaverri? Te saluda, te mando un abrazo. Hola, Martín, ¿cómo te va? Todo bien. No sí. te veo, pero te escucho. No hay problema. Eh, te quiero consultar, te llevo un poco a la asamblea, que se celebró hace sí. poquito, donde, donde se aprobó el presupuesto. Y haciendo un reconto general, quiero salir un poco del oficialismo y meterme en la oposición. Vos sos parte de la minoría. Sí. Estuviste hablando ahí también con la gente que te acompaña, peleando un poco por el presupuesto para mejoras en el cilindro. ¿Cuál es el rol? Porque sabes que queda medio endeble, Tito, a la distancia, la oposición durante estos años de mandato de Víctor Blanco. ¿Cómo ves vos el rol en estos años? ¿Hay alguna autocrítica? ¿Se podría haber hecho algo más o llegaron hasta donde pudieron? En la Asamblea es muy difícil hacer cosas porque el oficialismo te aprueba todo. Al levantar la mano los 40 Acá. de oficialismo, ¿no? mucho no podía hacer. Entonces, las pequeñas conquistas que hemos logrado en esta, en, esta, en esta etapa, por lo menos en la que yo fui asambleísta, eh, nos indica que seguramente podríamos haber hecho más. Uh -huh. Pero las cosas que logramos fueron importantes. ten en cuenta que cuando estábamos en la otra gestión, eh, logramos que en el artículo primero, que es el fundacional del club, se quitara la, eh, la denominación de la, de, la, de la Superliga, que Racing tenía que responder a un ente privado como era la Superliga. Y también que se incluyera dentro, creo que es el artículo 147, si mal no recuerdo, acá no lo tengo, que eh, el Racing no decía que Racing no podía ser una sociedad anónima deportiva. O sea, esos son grandes logros. Lo del otro día, la última asamblea, ya estaba todo listo. Entonces vos por lo menos tení, teníamos que tener un presupuesto destinado al estadio que es lo que más se necesita y yo estoy totalmente en desacuerdo que no, hay que no hay que, hay que darle mucho más presupuesto a la sede de Villa del Parque, claramente pero es un tema que no quieren tocar, no quiere tocar la mayoría este, no se preocupan este, y todos los, los, los los cañones están puestos en e 6 claramente. Y tampoco están. O sea, eso es un medio por la galería. Sí. Porque realmente lo que me cuentan a mí es que los, la inversión va a cuentagotas. Entonces. Y de los 5 millones que la obra. Que marcha a cuentagotas. Sí. A ver. Yo para conocer un poco y que la gente también conozca, porque yo he la sensación de que cuando se votó en la asamblea ya estaba todo cocinado, Tito, te lo digo con sinceridad, ¿no? Lo, lo que propusieron sí. ustedes ya estaba hablado de antemano y lo de lo que iba a hacer el oficialismo también. Esto se habla antes. Ustedes mantienen alguna clase de reunión como minoría con alguien del oficialismo asiduamente o, o previo a la asamblea se juntan una sola vez y ustedes le dicen, che, queremos que nos aprueben esto. Podés contar hasta donde puedas, entiendo, pero para que la gente conozca cómo se maneja esto, para también entender el alcance que tienen ustedes, si es que tienen alguno con respecto al oficialismo. Sí, sí, nosotros leemos el presupuesto, lo analizamos siempre, siempre. Siempre. No somos una oposición que no sepa lo que es un presupuesto o no, o no sepa lo que es un balance, en el caso de, de cuando es la asamblea de balance. Nosotros, en este caso, eh, pedimos, dentro de lo que se podía, Pedimos con de antemano que en el presupuesto, se o sea, de la orden del día no estaba, la pero está la modificación. Uno puede pedir la modificación, pero Bien. puede pedir la modificación en cosas que ellos te la acepten, porque si vos pedís la cosa y no, no te la dan es no, no, no. en vano. Entonces, es una negociación esto. Nosotros, por lo menos, pedimos que para el estadio se, se destinara mucho más dinero. Después, podemos decir algo de que inviertan en el... En el en el predio de Seiza, la verdad, nunca invirtieron nada. Ahora que invierten, yo sé que es algo electoralista. Lo mismo que pasa en Predio Yo en Predio voy durante hace, no sé, 15 años que voy casi, todos los sábados. Y vos ves que no han hecho nada. Entonces, ya que hagan algo, ya me parece algo extraordinario. No puedo dejar de o sea, no puedo oponerme a ese tipo de cosas. Sino que tratar de lograr por lo menos algo. De lo que no está eh, contemplado en el presupuesto para que el club crezca mucho más de lo que tendría de crecer. Eh, Tito, eh, voy una marcha para atrás, después continuamos con esto también porque tengo preguntas sí, para, para consultarte. Pero digo, la gente que se quedó enganchada, que me escribe, que me escribe acá al teléfono y me dice, pregúntale si, por lo que vos habías dicho de los libros y demás, que yo te pregunté si había algo distinto, ¿llegó alguna vez, en algún momento, alguna denuncia de corrupción contra el oficialismo en estos años? Me preguntan. No, ninguna. No, no. Ninguna porque no, no, o sea, no sale nunca. Eh, la auditoría, la auditoría la prueba. La Correcto. Comisión Fiscalizadora lo aprueba. Este hay que meterse, habría que meterse mucho más en los papeles. Este, y nosotros no, es, ahí sí no tenemos tanto alcance. Igual ahí parecería, este, ¿no? Eh, pa parecería este a priori no en estos 10 años lo que debería ser normal y común, ser honesto y trabajar para el club. Este, pero hoy se compara con San Lorenzo, se compara con Independiente, Inhibiciones y demás. Eso es lo que vos resaltabas, digamos, que de la gestión, por lo menos económica, más allá de que después cuando se va siempre alguien, tenés que ver los números finos, pero digo, a priori eso sería lo mejor que hicieron, porque le faltó esa ambición deportiva, le faltó esa ambición este, que para mí es tan importante como un campeonato, la, la, las obras, ¿no? Esto que decías vos de ir al. Tita y hace 15 años y, y que básicamente siga lo mismo que estaba antes, eh, ¿no? Ahora eh, hablaban el otro día, hablaban de 5 millones de dólares en el, en el predio de 6, vos me decís que van a cuentagotas. Eso es lo que me cuentan a mí, porque uno ve. Lo que más yo veo es el prediotita. Vos sí. lo ves que avanza muy despacio. Y esto lo planteamos, ¿se acuerdan la anterior asamblea? Sí. Yo se lo planteé, yo se lo planteé a. a Pablo Mena, eh, tomé yo la palabra, como soy el que más está en el periodista, quizás me siento con un poco más de autoridad para preguntar con, con, con datos o, con, o por lo menos con la certeza de mi visión. Digo, ¿por qué tardaron un año en hacer un baño? La locura. Y una oficina. Pero claro, si vos ponés do, dos obreros a hacerlo, claramente van a tardar un montón. Ahora, si vos ponés una empresa, le pagás toda la semana horarios que corresponden los tiempos van a quedar terminados rápido para seguir haciendo otra cosa si no no, no, no no le conviene a nadie y a nosotros tampoco nos conviene que se tarde tanto si sí, es verdad se me vienen preguntas a la cabeza por ahí no es muy ordenado tito pero, pero entendeme no, eh... dale. Porque yo dije públicamente, ya yo no soy nadie no, más que este, un, un periodista partidario que, que, que está ligado a Racing este, como hinchi y socio de toda la vida, y partidario por lo menos 10, 15 años, no me acuerdo exacto, pero más o menos por ahí andamos. Eh, sí, 15 años y un poquito más también. Este, yo digo que el presidente le tendría que haber pedido la renuncia a Mariano Cuño Olivarona, porque estamos durmiendo con el enemigo. Primero, Pero, eh, ¿no? Hay un comunicado de la 25 de marzo no, con respecto no, no, a sí, eso. Sí, no, soy, yo, 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 yo mismo lo presenté en el eso, club. Quiero saber tu opinión. Bueno, nosotros presentamos una nota al Tribunal de Conducta para que se reúna, porque en cuatro años no se reunió ni una vez, tengo entendido, ni una vez. O sea que esos tipos fueron para que tener un carnet, nada más. Y chapean con que son del Tribunal de Conducta del Racing Club Asociación Civil. Nada más. Entonces le planteamos, hace 15 días, presentamos una nota pidiendo, pidiendo que se reúna el Tribunal de Conducta. Pero no importa el campo, lo más probable es que no nos den bola. Pero que se reúna, por lo menos que laburen, aunque sea el de último tiempo, que les quede, y decidan sobre la actitud y, la, y el accionar de Mariano Cuño Libarona. Todavía no hemos tenido respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y esto se lo doy. Como primicia le vamos a mandar un mail a cada uno de los integrantes del Tribunal de Conducta pidiendo una sí. explicación por qué no han respondido. ¿Cómo se despide a un no vocal? ¿Cómo se despide un vocal, Tito, si hay que hacerlo? ¿Lo puede Blanco decir directamente sí. o lo puede obligar a presentar la renuncia? ¿O se tienen que juntar para despedirlo? ¿Cómo es? No, Blanco es el que lo eligió, así que Blanco le puede pedir la renuncia tranquilamente. Lo que pasa es que no lo hace. Porque ya pasó Pero con el, el oso también, ¿no? Con el oso Fernández. Pero Alonso Fernández no está en las actas de comisión directiva. No, está bien. Que haya sido expulsado. No está. Okay. Oficialmente no está. Él se alejó. Él se alejó, pero acá están, estarían pidiendo. Él se alejó porque le pidieron que se aleje. Acá pretenderían claro, lo pero mismo no, de Cuño no, Libarona no, no, en los Está bien, pero pretenderían lo mismo o van por, por el lado legal de expulsarlo directamente a Cunio ¿Les están pidiendo eso? Libarona, como le están pidiendo el, 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 la expulsión como, de, como este, eh, ministro de justicia, algunas, creo que por el Congreso estaría entrando, eh, nosotros lo pedimos como, como oposición, o como minoría, ¿no? me gusta dar minoría, no oposición. Minoría que se trate la conducta de Mariano Pulido y Liborino, porque realmente eh, es incongruente. Él no puede estar en el gobierno del lado de la SAD. Y el Racing, que es una asociación civil sin fines de lucro, que su es estatuto lo marca claramente y los de AFA lo mismo, no puede estar de las dos veredas. Claro. Si vos querés estar en la vereda de la San no tengo ningún problema. Vos por eso. Se puede, no hablar, ¿Se puede hablar informalmente de estos temas? ponerle con Blanco, porque yo le mandé mensaje por Cunio a Blanco, a Bárbara, y lo esquivaron totalmente el tema. Te soy sincero. Sí, ¿eh? no, no se puede hablar, no se puede hablar. Este tema no se puede hablar. Okay. Igual... Tampoco corresponde. Tampoco corresponde hablar. Igual... Hay que ir por los canales. Hay que ir por los canales. Nosotros somos minoría. El Tribunal de Conducta tiene esa potestad de decidir. Y lo tiene que ser. ¿Para qué está? Pero Tito, igual más allá de Cunio Olivarona, que, que está muy claro y, y se entiende perfecto lo que estaban hablando recién, eh, ¿vos no crees que dentro de una comisión directiva donde hay tanta gente no puede haber gente que piense que las sociedades anónimas deportivas pueden involucrarse en el club, no en Racing, en la Argentina, que están a favor, pasan, sí, sí. Estudi pasan Estudiantes de la Plata con Verón, Verón públicamente lo dice, y hay algunos dirigentes que no quieren, y algunos hinchas sí, y otros no, o sea, digo, va a ser medio raro esto, lo que pasa que, claro, Junio Olivarona está ligado al presidente, que el presidente es el que impulsa, eh, hablo de mi ley, las la sociedades anónimas y quiere, está peleando contra la AFA para, para, para instalarlas en la Argentina. Entonces uno dice, ah, Cunio Libano no está en Racing, hay que sacarlo por... Digo, debe haber también alguno, no sé, capaz que hablas con alguno de la comisión directiva o incluso alguno de la oposición que puede decir, mira, la verdad, no me interesa, no lo quiero en Racing, pero si vienen, eh, ¿entendés lo que digo? O sea, debe haber gente que piensa así. Pero que expresen su opinión públicamente y entonces nosotros cuando vamos a votar votamos a ver, dentro de, 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 una, de, de una lista de un tipo que, que está eh, por las sociedades de anónimas deportivas, no lo vota y listo. Es claro. Pero, sabes por qué no, te lo digo? sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, Milito. Milito se va a presentar. Claramente, él en su video dijo que Racing está alejado de las sociedades anónimas, que no tiene que. O sea, como. Eh, dejó su postura clara que no va a estar en Racing eso. Pero muchos creen que hay al, algunos atrás de Milito o que a, a Milito se junta con gente que sí está a favor de la sociedad anónima. Entonces... Pero es que el Racing en su estatuto, espera, perdón, el Racing en su estatuto no lo permite. No. Entonces, eso está el, claro, claro. pero por Es que esté por una sociedad anónima deportiva que se vaya a un club, que se haga socio de un club que acepte la sociedad anónima deportiva. Y listo. Claro, eso es lo que no, se discute y lo que llama la atención es que, por ejemplo, Julio Libarona, no, no, el tema no es pensar diferente, es decir, que él llama casta a todos los dirigentes que creen que las no se pueden incorporar a los clubes. Es decir, le está diciendo casta a Víctor Blanco, que es el presidente de la comisión directiva donde él está. Esa incongruencia no debería estar en el club. Bueno, por eso digo, me llama la tampoco, atención que Víctor No está diciendo, no... somos 5 millones de hinchas o lo que sea, ¿no? No está diciendo a todos nosotros que nosotros somos de, de determinada manera porque una cosa u otra. Y yo no le digo que él es un sinvergüenza, que no, no, no pisa el club, no sabe dónde está el periodista, es el encargado del colegio y no sabe ni dónde queda. Este, entonces, ¿para qué están? Porque lo que sí yo sé, y te lo dicen algunos miembros de la comisión directiva, que van a tomar café, flaco. ¿Para qué estás en una comisión directiva? Si yo voy a un lado no me dan bola, yo voy a tu este programa y no me deja hablar, le digo, chao, chao, me voy, listo otra cosa! Yo, yo quiero responderle al señor doctor Garmendia que dice que somos burros porque le, le pedimos a que Cunio renuncie por pensar distinto, matemos al que piensa distinto, ¿no? Eh Garmendia, no es maturo. No, acabo de explicar. Ah, no, porque... Acaba de explicar Martín. Claro, Digamos, no es pensar distinto. Vos sos miembro, de, vos sos miembro este, y, y te encargaste de redactar en un club donde no pide, la, donde no quiere y no permite las sociedades anónimas, ¿eh? Eso está clarísimo. Y después salís, a favor del gobierno, decir que van a intervenir la AFA. Eh, si los clubes no permiten que la gente elija, hermano, o estás en una vereda o estás en la otra. Si, eh, el presidente debería pedirle la renuncia. Claro, eso es lo que digo. Porque aparte, Cunio lo llama casta a los dirigentes, o sea, Víctor Blanco. Blanco debería pedir la renuncia. Y después Cunio, que forme su agrupación o se junte con alguien y se presente en las elecciones y participe como todos. Y si alguien lo vota, que no quiera problema. una sociedad anónima, no, lo votarán. Y si no, que se vaya de Racing. No, y si no, que funde un club, que funde un club paralelo que funde un club parecido y sea sociedad y que empiece que empiecen aficionados se haga una cancha se haga una sede porque todo esto fue el esfuerzo de todos nosotros de toda la vida pagar la cuota el abono comprar la camiseta ir a la cancha todo eso de dónde salió no salió el espíritu santo Tito te voy a salió cambiar de sí totalmente eh, perdón te cambio un toque de tema porque vuelvo un poco a la reunión milito blanco que se está hablando estos sí. días se van a volver a juntar, es la información. Milito no estaría de acuerdo en una posible unión. Blanco dice que se debe a su gente, que dice tener entre cuatro y cinco mil votantes. Ahora digo, vos, mirando a diciembre, ¿te sorprendería una alianza? Eh, y, en caso de que no haya alianza, ¿dónde te posicionás? Eh, ¿Cuál es tu parecer o tu punto de vista político sobre lo que se viene con respecto a tu postura, no? Repetíme, porque justo... justo Digo, hablar, eh, se, va, se habló mucho de la reunión Milito Blanco, Milito dice que no va sí. por una alianza, Blanco dice que se debe a la gente que lo votó, que tiene entre 4.000 y 5.000 votantes, así que evidentemente no va a haber alianza entre ellos, pero yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo te ves de, a partir de diciembre? Eh, ¿Qué va a ser de tu vida política en Racing? Si tenés una postura clara, tomada, si tuviste algún acercamiento con Diego, ¿cómo, cómo es esto? Eh, voy a en principio voy a votar seguramente, porque es mi obligación, este, ir a votar y votaré la opción que, más, que más me, me, mejor me parezca. Por ahora no puedo decir nada, porque la verdad que no, nadie... He hablado con Milito en algún momento, eh, conozco su pensamiento, pero nadie me llamó para participar este, claramente en un, en un escenario. La verdad que el peor escenario es tres, tres listas. Dos listas, bueno, seguramente si alguien me llama, vere, veremos por lo menos nosotros como, como la agrupación eh, 25 de marzo o, o, o lo que estamos armando el, el, con, con los chicos de las otras agrupaciones, qué decisión tomamos. Eh, todavía no tenemos nada, nada definido, queremos terminar nuestro mandato claramente y después pues, se verá, en diciembre se verá qué es lo que pasa. Tito, eh, te cambio rotundamente de tema, porque sé que también te gusta mucho el fútbol eh, más allá del cariño que todos le tenemos a Gustavo Costas eh, porque es un pibe eh, ya que uno lo conoce de, de cuando yo por lo menos de jugador tal vez alguno de antes eh, y, y siempre dio todo por Racing ama a Racing y se le, se le ve pero hablando específicamente de, del equipo de fútbol, ¿te gusta Racing? Eh, no, no para nada es un equipo sin ninguna idea. No tiene idea de nada, lo único es la patean para arriba. Si te sale, ganás. Porque el Racing tiene mucho más plantel que los otros. Por eso me llama la atención. Que la poca, la poca generación de juego. O sea, porque vos con Gago podías... La, la cara de culo que tenía, todo mal. Pero más o menos sabías ya que jugaba. Con mucho menos jugadores que estos. En cambio, el Racing de Cota le hacen un gol y se acaba el partido. vayámonos. no o apagar la tele si le está viendo apagar la tele y andate y hacer otra cosa más divertida porque Racing no va a ganar está ahí con claro, Independiente señor. Independiente, debes cada, cada año es el peor equipo en la historia ¿estamos de acuerdo? no sé si alguien piensa que es mejor o peor el peor menos, menos jugadores que Racing, tiene todos juveniles que los pone a ver si lo salva Racing no le pudo hacer un gol Sí, eh, sí, sí, Tito, eh, tenés razón con todos los temas de deportivos y de eso la verdad es que todavía queda la bronca de no haberle el golpe de no a esos muertos, ¿no? Porque muertos en el fútbol. Pero no, pero no solamente ¿no? independiente. No, 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 en general. No, Arriestra le ganamos de casualidad, este, perdimos, no. ¿con quién perdimos? Y también de visitante. Eh, no. Mala, pero mala me, con, Lanús. con Lanús. Pésimo, nomás, con además. Pero recién pierde. ¿Por qué vos podés perder jugando? De igual, igual, pero perrés como pierde, jugando sí. pésimo. No se pueden dar un pase. Antes de que termine. Que no pierden, antes de que termine esta linda charla y este programa, quiero preguntarte, porque hay un tema que, 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 que nosotros venimos hablando siempre, y ahora que tengo la oportunidad de consultarte, te lo pregunto y la puedes tirar lateral o puedes contestar como quiera, digamos. No, no, no es para que te enojes, pero viste que en el mundo Racing... Vos recién dijiste, acá creemos todo que se si presenta Milito gana, esto es una realidad, ¿no? Esto vos dijiste, el mandato de Víctor Blanco para vos ya está terminado este por todo lo que argumentaste. Pero viste que la gente se sigue preguntando, che, yo quiero esperar a ver qué me dicen de Diego Milito, porque si me traen a Marín, por ejemplo, yo no lo quiero. Y yo sé que vos con Marín por ahí en alguna otra época eh, tenías algún otro tipo de relación. ¿Qué pensás de Marín en Racing? No, mi padre fue. El ah, que tu, tuvo padre, relación, tu padre. Tu padre fue. Sí, pero yo lo. No, o sea, un, No, pero te entiendo, pregunto, en el, en el día a día de. Porque vos me a decir, Tano, no, no lo quiero a Marino, sí. Y esto. Y Recordemos nada. lo que pasaba a Racing en el, en el 2000. Que juntábamos plata y juntaban cinco mil dólares para pagar la deuda. Y la, para mí, la, en ese momento, lo que se entendió. Eh, que. La única solución era este, el gerenciamiento en ese momento. Eh, yo no estuve en la negociación, era, era joven y estaba mi padre. Una, durante un año lo acompañé a mi papá, el año que estuvo ahí. Sí. Eh, pero de ninguna forma quiero... Esa Está bien. No, es importante preguntarte y, para que puedas, puedas responder. Y no sabemos lo que puede pasar. O sea, uno va y... O sea, eh, 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 los vecinos estaban muy sí. Lo querían matar. Y estos son peores, parece. O sea que nadie puede... Y, nadie, y a Moyano lo votaron en el 90% en un momento. Bueno, votaron, lo votaron... vimos sí, que lo en San Lorenzo. Y después no sabés qué puede pasar. Pero Por hay... eso, con el, con el ejercicio que hemos hecho de, 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 de defender al club, tenemos que estar atentos. De cualquier movimiento que se produzca. No creo que Marín salga a la cancha. No, pero además ¿Por qué no se eso, va a la casa. Eso te iba a decir. Marín, ¿Por qué no se va a la casa? Tiene más de 80 años. Tiene ganas de joder todavía. y no le gusta hacer nada. no Le gustan otras cosas. Pero igual no cree, va, yo por lo menos no creo que eh, Milito ponga en consideración a Marín, digo, porque la gente que se lo no, 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 pero puede estar pues, atrás también, eh, o sea. vos Voy no poniéndolo, pero que sea de consulta permanente porque lo conoce de hace mucho tiempo. Bueno, uno puede consultar el libro de, 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 de liberales y después hacer las cosas de otra forma, ¿no? También, o sea, vos le podés consultar y después tomás las decisiones. El, espero que ma, ma, eh, eh, Milito consulte, porque Blanco no lo hace. Blanco se manda y hace, lo que él dice se hace, nada más. Y a mí no me gusta ese tipo de gestión. Y no es porque lo diga yo, te lo dice gente que está cerca, ¿no? Entonces, ¿la 25 de marzo va con Diego? ¿Se hablaron? No, no. no nada, no, por no, ahora. No, por, no, no hablamos nada. No, no, o sea, Habíamos hablado en forma individual, no como agrupación. Como, este, agrupación que este, igual no estamos avalados, así que este, tampoco estamos en condiciones de presentarnos como agrupación. No, pero, pero eh, por ahí sí, igualmente, ¿no? Siguen, siendo, siguen teniendo vida en, en el día a día, digamos. Por si supuesto, no, no. política vamos a hacer siempre. Para el club o sea, vamos a hacer cosas. Si a mí me llaman para hacer algo que me gusta, sí. que puedo hacerlo, lo haré en todo caso. Este, individualmente lo digo, ¿no? Si mis compañeros están de acuerdo y uno puede colaborar, total de estos honores. es ad honor, ¿eh? porque uno tiene tiempo. Yo no vivo de Racing. Está clarísimo, está clarísimo, Tito. Eh, bueno, nos quedan dos o tres minutitos para, para terminar. Recordar a la gente eh, este, en qué horario y en qué día te pueden escuchar. Bueno, los jueves de 22 a 23 en Racing 24, universo académico, 20, perdida cuesta, 20 años ya. Ey, una, toda una vida, mirá. Sí, sí, sí. Eh, me, es algo me, que nos gusta? Te voy a decir que me preguntan acá por la cucaracha. Mira, el pase del año no es este, con quien va Milito. Acá los directivos ah. de la radio me preguntan cuándo cese el pase a Racing Online. <laughs> ¿Sabés quién es, no? Que me pregunta por cucaracha eso, ¿no? Sí, <laughs> Sale mucho dinero <laughs> mi pase. Se ríe, se ríe. Sí, <laughs> se, se ríe. Ya veremos, bueno, ya bueno. veremos. Bueno, bueno. Bueno, amigo, eh, gracias por, por estar del otro lado y por hablar con nosotros aquí, ¿eh? Muchas gracias, Tano. Gracias, Diego. Gracias a tu otro compañero. Este, y la pasé muy bien realmente. Bueno, espero haber sido lo más claro posible. Sí, 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 claro que sí. El gusto es nuestro, Tito. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, Tito. Abrazo. nos estamos viendo. chau chicos. Hasta luego. Bueno, gracias ahí a Marina, nuestra productora, siempre ahí atenta para que todos los sábados tengamos con quien poder hablar y dialogar, porque además era interesante, porque Tito, como bien habló Martín, ¿no? eh, de la minoría actual y hay una realidad no por defender a la minoría porque muchas veces soy crítico de las minorías pero digo viste que todos cuando dicen no vamos a ir a si somos gobierno vamos a modificar el, el estatuto claro lo modifican para que la minoría no tenga oportunidad porque si se presentan todos ya con levantar la mano hacer absolutamente la diferencia que hay eh, tendría que ser algo más y pero siempre, fue, pero así. siempre, 40, fue, 20, siempre ¿no? fue siempre fue siempre, siempre fue siempre fue así. 40 20 no martín sí sí 40 20 y eran menos el otro día de 20 eh... Rápido el equipo que para, para Costa para mañana que juega Racing con Atlético Tucumán en Tucumán eh, Arias, Muradi, César Sigali, Quiroz que volvería a jugar de tres, Baltasar, Sosa, Almendra, Arriba, Roger Carbonero seguro y la duda es Solari o Ursi por el, por el extremo derecho. No juega Juanfer. No juega Juanfer. ¿Qué tal, Juanfer? No. Qué raro y Nardoni tampoco la mitad de la cancha. No, no la, la mitad de la cancha no la toca Baltasar, Sosa y Almendra. No hace falta Clara que somos todos Racing acá, no y que queremos que gane siempre. Pero hay que ayudar con la, con la determinación armar ¿no? los equipos para ayudarlo, porque después de mañana Costa se, se enoja si lo criticamos de cómo arma el equipo y cómo toma decisiones. Una noticia es que Vaso, Agustín García Vaso estaría en el banco de suplentes. Por lo menos es algo bueno. No me gusta el equipo. Quiero ah, decirlo, no me gusta, no me gusta, eh, no me gusta eh, vuelve no. a jugar Kiros de tres. Hay un mensaje. Ahí sin ahí? volante por izquierda, eh, con tres delanteros. La verdad, no me gusta. Bueno, pero ahí vale. este... bueno, 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 ya entendí, viejo. Vamos con el audio, caramba. Christian de Banfield. Y sí, lo de Vieto entusiasma porque viene con una buena edad. Si bien viene en una liga ignota y poco competitiva, por lo que se le vio en los últimos tiempos, sigue vigente. Y también demuestra que, bueno, después de tanto coqueteo, el pibe quiere eh, retornar, ¿no? Diciéndole no a la bosta y sí a, a la academia. Así que por ese lado, bueno. Alguna expectativa después de un libro de pases desastroso, pero la preocupación es lo que se viene anunciando. no Y desviamos un poco, va, desviamos, centralizamos todo con lo político de esto de Milito y toda esta, todo este circo que se armó. Que viene Saja. Saja fracasó en todos lados, como técnico. Vamos a a Capria, le fue mal en todos lados. Ahora lo sufre News a Capria. Nosotros con Saja, que le fue mal en Patronato, en Uruguay, no sé dónde más estuvo. Entrenador de arqueros viene a ser manager. Buah, manager que sabemos que acá no, no funciona, acá digo en el país. Es un nexo entre el técnico, la dirigencia, que siempre hay teléfono descompuesto, eh, bueno, agachadas, tradiciones, y encima es un sueldo más. Y también de, con, con gomis, ¿no? Anunció Milito que vendría... En la nueva gestión de ser electo. Gomis, que ya estuvo, que está un tanto de modé, que sabemos que pertenece a la historia de Racing, pero tampoco dio grandes resultados, ¿no? En fin, eh, soy bastante escéptico. Eh, como dice el refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y sobre todo si viene apabrinado por gente de esta extrema derecha que está hambreando al pueblo, ¿no? Eh, no nos olvidemos de las videoconferencias o videollamadas, esos audios mentirosos de Instagram que tuvo Milito con, con la Cunza, con el Guasón Las veta Es gente que está en las gateras que, si llega a ganar en diciembre, va a aparecer nuevamente por la escena de Avellaneda. En fin, ojalá ganemos mañana en Tucumán, a pesar de que no tenemos técnico, pero bueno, para seguir ahí. Siguiendo con expectativa. Bueno, yo creo que Cristian, gracias por escucharnos siempre. Creo que es la estrella del programa. Porque la gente festeja cuando Cristian y Racing Gay parece el número uno. Es campeón de bowling. ¿Cómo se escuchan a nosotros? Digamos, está esto Racing Están esperando a Cristian. Viste cómo es el bowling que tirás la tirás la Tirás la bocha y le pegas a todos los palos, haces strike. Bueno, acá tienen. Lo mejor fue, no tenemos técnico. Bueno, acá tienen pido dos voces, porque Cristian tiene claramente una Política, sí, 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 sí. pueden también otros opinar, así que acá sí, es abierto sí, sí. el programa. Acá es muy divertido, no... Cristian, como lo dice. Eh, y la verdad, que siempre todos sí, son sí, de si hay alguien de otra idea política que puede mandar el mensaje claro. con respeto, acá pasamos absolutamente todo. Bueno, gracias y aguante Racing. Dejen el like. Dejen el like. Mañana esperemos ganar. Ojalá y ganemos. el lunes estamos es que acá. Ojalá ganemos. Y la última, muéstrela bien, no se trabe. Gentileza de. ¿De quién? A ver si se acuerda. Ahí lo tiene ahí, lo tiene ahí. Camiseta Tito. Tito, no. no todo, <laughs> Tito. Titi Deporte, donde están las camisetas Tito, de, Tito, 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 Tito de Tito. Totito, Tito Titi Deporte. A los amigos de ti, eh. Dale, gracias. A vos, guárdale, guardale, guárdale. Dale, chao.